Hola, molt bon dia a tots i a totes. Si us sembla, comencem. Avui celebrem una jornada que hem anomenat la salut mental en el treball. Sense salut mental no hi ha salut. I durant la jornada entendreu el per què d'aquesta premissa i d'aquest títol de, de la jornada. Avui eh, celebrem el Dia Mundial de la Salut Mental i aquest Dia Mundial de la Salut Mental té l'objectiu de conscienciar i de donar a conèixer quina és la importància de la salut mental, quina és la importància del benestar de les persones i també i sobretot de la necessitat de que els països abordin els problemes que comporten una deficient salut mental. Des de la UGT de Catalunya volem sumar-nos a aquesta commemoració amb la celebració d'aquesta jornada i volem tractar i sobretot el que volem és reivindicar que l'atenció a la salut mental dels treballadors i treballadores ha de ser una prioritat i ha de ser una prioritat dintre de l'àmbit dels centres de treball però també hauria de ser una prioritat en l'àmbit social i per part per part de les administracions públiques. I així el que volem és reivindicar i reclamar tant a les administracions públiques com a les empreses doncs que situin aquest tema com a una prioritat. Us situaré algunes premisses perquè entenguem què és la salut mental, perquè abans parlàvem amb alguns dels ponents que des del nostre punt de vista s'ha parlat poc de salut mental als eh, darrers eh, anys. No ha sigut una qüestió que s'hagi abordat de, manera, de la manera que s'hauria d'haver abordat. I sí que és cert que arrel de la, de la situació del coronavirus s'ha començat a parlar molt de salut mental, però és una qüestió eh, que, que existeix des de fa molts anys. És una problemàtica que, com que no hem parlat d'ella, no hem abordat de manera suficient i, per tant, eh, us situo algunes eh, qüestions perquè entenguem de, de què estem parlant. La salut és un concepte integral i, tal com diu l'Organització Mundial de la Salut, no significa només una absència de la malaltia, sinó que també... Salut és benestar físic, psíquic i social. I per això no podem oblidar-nos de que quan parlem de salut mental, també estem parlant de salut. Sense salut mental no hi ha salut. El lloc de treball, evidentment, té una influència directa i clara sobre la salut de les persones. Per una banda pot aportar conseqüències positives i beneficis en termes de realització personal, d'autoestima, de creativitat, de motivació, de satisfacció, però com sabeu perfectament, tots i totes les que esteu aquí, també provoca conseqüències negatives que es manifesten amb ansietat, amb depressió, amb trastorns mentals, que també tenen com a conseqüència infarts o fins i tot ictus. A partir d'aquí podem parlar d'empreses i organitzacions que són saludables, que promouen el benestar i la salut i empreses que són organitzacions tòxiques que promouen malestar, que provoquen accidents de treball, que provoquen enfermedades professionals i que tenen tan males condicions de treball doncs que això repercuteix de manera directa sobre la salut mental de, de les persones. Coneixeu eh, com hem hagut de gestionar en molts centres de treball els, els assetjaments psicològics, els assetjaments sexuals, els assetjaments per part de, de CAPs i de, i de superiors. Vosaltres, com a delegats i, i delegades de prevenció, segur que heu gestionat algun d'aquests temes. I sabeu també que és obligació de les empreses i de les organitzacions preservar la salut, incloent també la salut mental, preservar la salut de tots els treballadors i treballadores. La salut és un dret fonamental, Sabeu que quan hem celebrat el dia de el dia de la sinestralitat de la seguretat i la salut en el treball, doncs, un dels nostres lemes fonamentals doncs, ha sigut aquest, que la salut és un dret fonamental i com a dret fonamental cal gestionar-lo i defensar-lo a la societat i a les empreses. Recordar també que l'Agenda 2030 situa com a prioritat estratègica per a les empreses i per a les polítiques públiques la implantació de programes que estiguin centrats en la salut i el benestar dels treballadors i treballadores. L'Agenda 2030 no pot suposar només per part de les empreses portar un PIN que uh, em comporten, com veureu, molts, uh, molts directius i directives d'empreses i molts representants uh, polítics i cal situar que, a més de portar aquest pin, cal uh, gestionar les qüestions a les que obliga aquesta Agenda 2030. Doncs bé, una vegada situades aquestes uh, premisses, perquè entenguem què és la salut i com s'engloba la salut mental dintre d'aquest concepte de, de salut, doncs hem de veure quina és la realitat actual a la societat, però sobretot en els centres de treball. Sabeu que els darrers anys, als 10, 15 últims anys, hi ha hagut molts canvis en el model de relacions laborals i en les condicions de treball. No us faig explicar com s'han degradat les condicions de treball, com hem assumit la precarietat. No la hem assumit, evidentment, per part dels treballadors i treballadores, però com s'ha instaurat la precarietat en, en el nostre món laboral, com hem hagut de lluitar contra les males condicions de treball, com s'han situat les externalitzacions, les subcontractacions, les plataformes de formes eh, digitals, com eh, les tecnologies, eh, com les TICs, eh, en molts casos eh, han ajudat molt a l'augment de la productivitat a les empreses, però en lloc de millorar les condicions eh, de treball i les condicions en la forma de treballar dels treballadors i treballadores, doncs en molts casos eh, les han eh, empitjorat. Això ens ha donat lloc, tots aquests eh, canvis i tota aquesta precarietat doncs, ha, ha suposat més càrregues de treball, més estrès i, per tant, doncs, un empitjorament de la salut mental. Sabeu que recentment s'ha aprovat la reforma laboral que situa beneficis en eh, eh, qüestions de condicions de treball, com som al tema de la contractació indefinida, com és acabar eh, situar de nou l'ultraactivitat dels convenis eh, col·lectius, com és eh, posar les mateixes condicions en la situació de les subcontractacions i segur, de ben segur, que totes aquestes qüestions que hem situat amb la reforma laboral ajudaran a millorar les condicions eh, de treball i, per tant, també les condicions de salut mental dels treballadors i treballadores, però també sabem doncs, que queda molt camí eh, per fer doncs, per solucionar eh, aquesta situació sabeu que hi, una llei, hi ha una llei de prevenció de riscos laborals que inclou també els riscos psicosocials i la necessitat de gestionar, d'avaluar, de conèixer quins són aquests riscos psicosocials, però sabeu també que després de més de 20 anys de llei de prevenció de riscos laborals encara hi ha moltes empreses que no han avaluat i que no han gestionat els riscos psicosocials i d'altres que sí que els han avaluat però que no han posat les mesures per solucionar a resultats d'aquests riscos psicosocials. Tres dades per situar la realitat a la nostra societat i als centres de treball. Segons les estimacions de l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones al món ha tingut té o tindrà en un futur un problema de salut mental durant la seva vida. I es preveu també que els trastorns mentals siguin la primera causa de discapacitat mundial a l'any 2030. És a dir, d'aquí 8 anys, la salut mental serà la primera causa de discapacitat. Ara mateix és la segona per darrere dels trastorns musculoesquelètics. -esquel... Musculo Segons l'enquesta europea de condicions de treball, més del 30% dels treballadors i treballadores europeus pensa que el treball afecta de forma directa a la seva salut. El 38% en el cas d'Espanya. Com sempre, hi ha molts casos sempre empitjorem les estadístiques que parlen de qüestions com aquestes. I estem parlant d'una enquesta que es va fer el 2015 perquè la que s'ha fet el 2021 encara no estan els resultats disponibles. Això significa que segurament aquesta nova enquesta del 2021 empitjorarà encara més aquest percentatge. I per... Com a última dada, en els darrers anys s'han incrementat molt el nombre d'accidents mortals per causes no traumàtiques. Les causes no traumàtiques, ho sabeu, que són els infarts i els sictus, i que són causes que estan directament relacionades amb els riscos psicosocials i amb la salut mental. Una dada, només entre el gener i el juliol del 2022, els set primers mesos de l'any, aquests tipus d'accidents han pujat a Catalunya al 87,50% respecte a l'any anterior. I això significa que de les 55 persones que malauradament han mort aquest any, com a causa i conseqüència del treball, 55 persones, eh? companys i companyes, treballadors i treballadores, amb noms i cognoms, que han perdut la vida com a causa, en molts casos, de la falta de prevenció de riscos laborals. Doncs bé, d'aquestes 55 persones, 30 han perdut la vida per causes no traumàtiques. I de fet, estem fent, intentant fer una investigació juntament amb la Generalitat de Catalunya per saber Quines, eh, quines són les causes, el per què està augmentant tant aquesta, aquest tipus de aquest tipus de situacions eh, no traumàtiques. Hi ha una qüestió que crec que nosaltres, els sindicats i els treballadors i treballadores, tenim molt clar i que és que això té molt, 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 molt a veure amb les males condicions de treball, amb la desorganització, amb la cos, eh, i, i, i vull situar paraules molt clares, hi ha treballadors i treballadores que són acusats eh, directa, directament eh, i que tenen molta més càrrega de treball de la que poden suportar, treballadors i treballadores que no arriben a final de mes perquè treballen moltes hores però tenen un sou que no els permet tenir una vida digna. Doncs tot això, tot això va sumant i tot això doncs, fa doncs, que al final puguem tenir eh, aquesta situació situacions de, de morts eh, a la feina com a conseqüència de la falta de prevenció en matèria de, de salut eh, mental. Hi ha una evidència eh, també molt important i és que els riscos psicosocials i els problemes de salut mental ocasionen un alt cost, eh, no només i evidentment i principalment eh, per al patiment, el malestar i la pèrdua de salut dels treballadors i treballadores, sinó que, a més a més, suposen un alt cost econòmic, tant social com per les empreses, però a vegades ni tan sols per aquesta qüestió, ni si tan sols pel fet que suposa un cost important per a una empresa no gestionar els problemes, els riscos psicosocials i els problemes de salut mental, ni tan sols això està fent que moltes empreses abordin aquesta qüestió. Un exemple, perquè ens fem una idea del cost que pot suposar els problemes relacionats amb la salut mental en diners i en pèrdua de productivitat penseu que una depressió suposa una mitjana de sis mesos de baixa i les pèrdues de productivitat i dels costos indirectes que tenen per la societat superen i és una evidència que superen els costos de la prevenció i de l'atenció a la salut mental. Per tant, des d'aquí una crida a totes aquelles empreses que entenen la prevenció de riscos laborals, que entenen la gestió dels riscos psicosocials i de la salut mental com un cost, que en cap cas és un cost, primer perquè estem parlant de la vida de les persones i això ha de ser la primera prioritat i segon perquè al final estem parlant d'una qüestió d'inversió. Un altre dels factors que hem de tenir molt en compte quan parlem de la salut mental és l'estigma, a l'estigma que pateixen molts treballadors i treballadores i ciutadans i ciutadanes. però si parlem del món laboral, la salut mental, com deia al principi no es parlava massa d'aquesta qüestió, ha sigut un tabú, dintre de la cultura de les empreses i també sovint dintre dels propis treballadors i treballadores doncs que hem estigmatitzat a treballadors i treballadores que pateixen un trastorn de salut mental i el fet que no s'expliqui, el fet que no parlem d'això, el fet que que sigui un estigma el, el, el parlar de que tenim un problema de salut mental, doncs fa també que no es detecti, que no es prevengui i que no es parli del tema. Quan ens fa mal una cama, quan ens fa mal l'esquena, ningú té cap problema a dir que ha d'anar al metge doncs, perquè té un dolor i necessita que li curin, però quan algú té un problema de salut mental no expressa aquesta situació de la mateixa manera que ho expressa quan tenim un problema físic. I nosaltres, des del sindicat i com a delegats i delegades de prevenció, atenem molt la situació física, de salut física de, de les persones. Parlem molt de la prevenció de riscos laborals doncs, per evitar que hi hagi accidents, per evitar que hi hagi malalties professionals i també som els que portem anys situant la necessitat de parlar de la salut mental, els que portem anys dient que riscos psicosocials s'han d'abordar a les empreses, però crec que també hem de ser aquelles persones, aquells companys i companyes dels treballadors i treballadores que sentin que tenir un problema de salut mental no ha de suposar cap estigma, que no ens hem de, que no ens hem de, 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 de defensar, que no hem de, no hem de donar explicacions i que, per tant, és una situació que hem d'abordar, que s'ha de prevenir i que s'ha de saber per poder eh, investigar, per poder prevenir i per evitar que això passi. Doncs bé, després d'aquesta de tota aquesta explicació que creia que era necessària situar perquè com us dic, parlem molt de salut, últimament es parla molt de salut mental, però crec que era important situar eh, què és realment la salut mental i quin és el paper que nosaltres des del sindicat hem d'abordar. Crec que és més que evident que cal una gestió integral i integrada de la salut mental per avançar. Eh, hem vist com els motius pels quals és necessari parlar de salut mental són molt diversos, que també són diverses les interpretacions que podem fer d'aquest concepte i la forma i manera d'abordar-los i per això avui fem aquesta jornada amb diferents ponents, els que aprofito per donar les gràcies per assistir avui aquí i per explicar-nos doncs, quines són les formes i maneres de gestionar aquesta, aquesta situació. Està clar que les empreses han d'impulsar polítiques efectives i reals de salut i de benestar. Ho dèiem al principi, ho diuen, és una de les ODS, en concret la número 3. Està clar que aquesta, que aquesta qüestió ha d'anar implementada en els plans de prevenció i en la planificació de les activitats preventives. I està clar doncs, que hem d'anar eh, molt més enllà del màrqueting i de la moda, de, que ara s'ha de parlar de salut mental, i anar a l'arrel del, del problema. Nosaltres, des de l'UGT de Catalunya, continuarem treballant dintre de l'estratègia catalana de seguretat i salut laboral per aconseguir que el màxim impacte possible a les millores de les condicions de seguretat i salut en el, en el treball. Continuarem abordant i reivindicant les reformes legislatives necessàries doncs, perquè hi hagi una protecció de la salut mental en l'àmbit laboral. Continuarem lluitant juntament amb amb els nostres eh, companys i companyes confederals per al delegat i delegada territorial o sectorial. Sabeu que és una de les nostres eh, reivindicacions eh, principals perquè tenim clar, perquè sabem perquè ha quedat més que demostrat que allà on hi ha delegats i delegades de prevenció hi ha millors condicions de treball, hi ha menys sinestralitat, hi ha menys enfermetats professionals i que, per tant, hem de situar delegats i delegades allà on no tenim allà on la llei no ens permet tenir a les petites empreses i per això doncs, seguirem reivindicant i situant aquesta, aquesta necessitat. També la participació dels agents socials en les polítiques i criteris de, de l'ESGAN, a l'antic i CAN. Segur que molts de vosaltres coneixeu algú doncs, que ha patit una situació de, de no abordar la seva situació de salut mental o de salut física dintre d'aquest organisme de la Generalitat que per més reunions que tenim amb ells, per més qüestions que els situem, ens està costant molt que facin una gestió de, de la situació de les persones des de la perspectiva eh, no només social, sinó també eh, laboral. I per últim, doncs, que sapigueu que des del sindicat, des de l'Ogita de Catalunya, des de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, estem a la vostra disposició per qualsevol qüestió que ens vulgueu situar al respecte i per, per continuar donant-vos eines perquè pugueu fer la vostra labor com a delegats i, i delegades que aprofito per dir que és una labor essencial, que ho he dit abans, que als centres de treball on tenim delegades i delegats de prevenció hi ha millors condicions de treball, hi ha més seguretat i salut, i per tant, doncs moltes gràcies per la, per, la, per la vostra feina. Gràcies. ¿Sí? ¿Sí? Ya se me oye, ¿no? Bueno, primero de todo, Nuria me ha cejado con un poco de ¿eh? lo que tenía yo un poco preparado, que eran dos líneas, pero Nuria ya lo, lo ha comentado. Gracias por, por esta eh, casi ponencia ¿eh? de, sobre el tema de la salud mental. Bueno, yo voy a, a ser el, el moderador de las dos mesas en el día de hoy. Y primero, voy a, vamos a ir rapidito porque tenemos prisa por lo que nos llega detrás. Vamos a empezar por el compañero eh, Franci Fran José Francisco Martínez Losa, eh, director de Audit and Control Estrés Sociedad Limitada, eh, licenciado en, psico en Psicosociología por la Universidad de Salamanca y la MBA-EMP, European Management Program, de la Universidad Comercial de Deusto. Y es responsable de formación en Mieses Global, ha sido director de máster de prevención de riesgos laborales de las Eures y socio consultor en Modern Mastery, consultores y responsables de seguridad y salud. Es experto en el diagnóstico y gestión de la resiliencia organizativa, de las condiciones psicosociales y estrés en las organizaciones y en el diagnóstico y desarrollo de competencias resilientes y del afrontamiento del estrés. Gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Hola, bueno, buen día a tu Tom. Bueno, soy Paco Martínez. Eh, es cierto, vengo de una empresa que se llama Audit y Control Estrés. Llevamos unos cuantos años dedicados a esto de la prevención de riesgos psicosociales y mi perspectiva hoy va a ser más hablar desde el punto de vista de la organización que no tanto desde un punto de vista más individual o desde otra perspectiva de, de la salud mental, ¿no? Pero, como ya digo, comenzamos en el año 2000, o sea, fuimos el efecto, famoso efecto 2000, pues éramos nosotros. Así que, que, bueno, que las hemos visto un poco, pues, cómo ha ido evolucionando, porque cuando empezamos ni siquiera había herramientas que estuvieran ¿no? que se pudieran utilizar para hacer evaluaciones de, de riesgo psicosocial, algo que parece tan, tan evidente, ¿no? Teníamos que buscarnos un poco la vida, cogiendo, pues, un estudio de clima por aquí, otra herramienta por allí, mirando lo que se estaba haciendo en otros países, y así es un poco como, como empezamos, ¿no? Eh... ¿Cómo se mueven las cosas? Ah, listo. esto. Perfecto. ¿Listo? Ahí hacia arriba. Vale. Ah, vale. Bueno, como os decía, pues llevamos unos cuantos años y bueno, pues hay una serie de términos y de elementos que hemos ido incorporando a lo largo de estos años. Fundamentalmente ha habido unos cambios que tienen que ver con una orientación más equilibrada, una visión más equilibrada ¿no? de lo que es la, la… al menos desde nuestra perspectiva. Y otra cosa es lo que después pasa en el mundo de las organizaciones. Pensad que nosotros fundamentalmente siempre, casi siempre hemos trabajado con empresas relativamente grandes y que son empresas que normalmente tienen una, ya una preocupación por la salud de los trabajadores, que puede ser mucho mayor, por supuesto, que puede ser mucho mayor, pero que de alguna manera, por decirlo de una forma más sencilla, trabajamos con empresas que se preocupaban de su, de su gente. Esa es la realidad. No siempre ha sido así, pero más o menos ese es un poco el tipo de perfil de, con las empresas que hemos trabajado. Normalmente suelen ser empresas innovadoras, bueno, eh, no siempre eh, tampoco, pero bueno, quiere decir que es un perfil un poco especial. Hemos trabajado con muchísimas empresas y hemos visto un poco pues, de toda esta evolución. Y como os decía, ha habido una serie de cambios. ¿no? Que, que, que he visto por un lado en el ámbito de la prevención que se empieza a hablar de la prevención de riesgos psicosociales eh, más adelante que se bueno el tema el, cuando hablábamos de prevención de riesgos psicosociales fundamentalmente estábamos vinculándonos a lo que era la gestión de las condiciones que pueden generar estrés en el trabajo esta es un poco la, la idea con el tiempo se ha ido equilibrando y no solamente se ha hablado de de lo que sería la, el riesgo de, 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 de un estrés, ¿no? de distrés de estrés negativo, sino que también se ha empezado a hablar de bienestar y en este caso, pues bienestar emocional y esto por un lado tiene una parte muy positiva porque es una forma de complementar nuestras actuaciones. Yo creo que es además mucho más fácil introducir, introducir mensajes positivos, ¿no? y ir con una sonrisa que no ir con una con cara triste por delante. Pero al mismo tiempo ha hecho que también por otro lado haya, bueno, pues eh, ¿Cómo diría, diría? Cierta frivolidad ¿no? en, en el uso también del, del término. El, el que muchas de las medidas que se están utilizando ¿no? desde el punto de vista de cuando se habla de empresas saludables, pues a veces en muchas ocasiones son medidas más cosméticas o más de, de cara a imagen y, y de, ¿no? de marketing que no es realmente una preocupación. O sea, me parece muy bien que, que los viernes comamos fruta ¿no? en, en, en la oficina. Me parece, me parece, fantástico, pero bueno, es algo más, ¿no? La prevención de riesgos psicosociales. Bueno, me he permitido hacer una barbaridad que, que Bueno, a ver, ¿para qué vamos a hablar de esto? No? La definición de salud eh, mental, no salud ya, porque la Vamos, claro, normalmente siempre en los, los foros de prevención hablábamos de salud, y hablábamos ¿no? de los tres focos, ¿no? El equilibrio, el estado de bienestar entre lo físico, lo mental y lo social. Y yo me atrevería a añadir, y no solo yo, sino, sino unos cuantos más, también un equilibrio con el entorno me parece una perspectiva mucho más integradora. Eh, bien esta barbaridad voy a dedicarle no mucho tiempo porque si no nos podemos aquí estar aquí todo, toda, la, toda la mañana, ¿no? Pero un poco me he permitido hacer un dafo, sigue sí, recogiendo ideas de cómo está la situación, un dafo para que no, no conozcáis la herramienta, pues tiene que ver, bueno, tiene son dos las cuatro las cuatro siglas, ¿no? La D tiene que ver con debilidades internas, es decir, bueno, ¿Qué creo que pasa en el contexto, ¿no? sobre todo de, ¿no? a nivel de empresarial, a nivel de, de, del entorno de trabajo en el Estado? ¿Qué que, bueno, que, 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 que es lo que veo? ¿Qué debilidades hay? Por otro lado, las amenazas que, que, que nos encontramos, ¿no? que, nos, que nos puede afectar, que sería la la F, que serían las, las, las personas, perdón, las fortalezas. Como ven, eh, se me ocurrían menos cosas, pero no es porque no, no, no las haya. ¿eh? Quizás, porque son esto me pasa también en las evaluaciones de riesgo psicosocial. Cuando haces una evaluación de riesgo psicosocial, eh, si nosotros utilizamos muchas técnicas cualitativas adicionales, ¿no? Si haces una, utilizas técnicas cualitativas te das cuenta que la dispersión de opiniones es brutal. Una opina una cosa, hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro. En cambio, cuando la pregunta es bueno ¿y qué, qué está bien en la organización? suele haber bastante consenso, suelen ser mucho menos de eh, dispersión de, de opiniones. ¿no? Pues aquí pasa lo mismo un poco, es decir, son pocos pero pero potentes. Y por otro lado, lo que me parece más interesante es decir, bueno, y con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Eh? Que sería la O de, de oportunidades. ¿De acuerdo? Eh, a nivel de, de debilidades, fundamentalmente. Esto se puede ir para atrás y para adelante, ¿verdad? Ah, muy bien. Yo creo que lo más relevante de todo es el, el hecho. Casi igual, casi igual me levanto un poco, Diego. Porque esto, si no. <laughs> empiezo empiezo sentado, acabo tumbado. O sea, no, no, no siempre, no siempre. <laughs> Bien, primero, sobre todo el tema de la cultura de salud mental. Antes, bueno, Nuria comentaba que se bueno, pues ha estigmatizado, que nos da miedo. que bueno, Afortunadamente, sí que hay una cosa positiva, y esto lo podemos ya valorar como una oportunidad, ¿no? Y es que la juventud tiene menos temor a, a, a bueno a, a dar de visibilidad. Y eso, mira, por lo menos la tendencia en ese caso es positiva. También, por otro lado, montones de, de, de bueno de iniciativas desde el propio gobierno, de gobiernos, y sobre todo de instituciones internacionales como puedan ser la ONS o como pueda ser la OIT, están dando herramientas y apoyando para que todo esto bueno vaya va adelante. Por lo tanto, yo creo que, que hay... Eh, bueno, y luego el desconocimiento total que hay. ¿eh? Hablamos de salud mental y frivolizamos a veces al hablar de cosas que no lo son. Estoy quemado en el trabajo, ¿tienes un síndrome, síndrome de burnout o no? A ver, ¿qué empezamos. Y muchos casos, por ejemplo, cuando hacemos eh, peritajes de situaciones de acoso, muchas de ellas, vamos, es que, ni, ni dices, es que no hay ni, 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 ni se parece. O sea, ni se parece. Otras veces, claro, evidentemente hay una situación. Y es más, lo más triste de todo es que creo que la mayoría de las situaciones de acoso el problema es que no se detectan y que se sufre nadie en silencio. Bueno, el tema de la prevención de riesgos en general. en general Llevamos muchísimos años, y es cierto que se ha avanzado muchísimo y que hay una cultura, pero es una cultura me atrevo a decir que no es una cultura proactiva. Si vamos a una, a una empresa, el técnico de prevención, el responsable del servicio de prevención siempre, en excepto en contadas ocasiones, y decir que a veces sí que ocurre, lo ves que es como un secundón, es un, es un secundón o una segundona. Y aparece responsable o los responsable de recursos humanos y tiene la sensación de mirar así, de, de, ¿no? de, de arriba abajo, no solamente al, al, al servicio de prevención, sino hasta, incluso hasta el consultor que viene de fuera, que se supone que sabe más de algunos temas, también. El recurso humano sabe más. Esto es una cosa que te encuentras. El tema de la cultura en el trabajo en general, aquí es, y ese es el gran problema. Esta es la base, que tiene muchos elementos como se, se están manteniendo roles que, que no tienen sentido. Y Por ejemplo, el, el, el rol de liderazgo. O sea, no es un rol de liderazgo, es un rol de supervisión. Y supervisión a veces de látigo. El, la falta de comunicación, la falta de transparencia, porque esto es un mal endémico en casi todas las organizaciones que vamos. Por ejemplo, cuando hacemos bueno lo vamos a ver un poquillo, pero cuando hacemos estudios para ver la relación entre condiciones psicosociales y salud percibida, nos encontramos, por ejemplo, utilizando el, la metodología de listas, que, que una de las principales condiciones que, que nos permiten explicar varianza de salud percibida resulta que es la previsibilidad y tiene que ver con el tema de la comunicación. Eh, bueno, qué os digo yo? Pues el exceso de control, somos rígidos, nos cuesta cambiar para innovar. Hablamos de innovación, se nos llena la boca de, 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 de innovación, pero luego poca cosa se hace. El tema, bueno, ya no os digo nada de lo que cuesta llevar adelante las cosas, falta dinamismo, la burocracia, papeleo, etcétera, por dios. Y cuando los, y los sistemas de calidad muchas veces no ayudan precisamente a, a agilizar las cosas. Lo digo porque a veces cuando daba formación hace, hace mucho tiempo en, precisamente en IFO, en una organización ¿no? vinculada a la casa, eh, uno de los, una, una vez en una sesión formativa dije, hay, solamente, hay un elemento que siempre es común en los sistemas de calidad, en aquella época y ya no, ya no. Y cogí un montón de papeles que tenía y los tiré entre, entre toda la gente de la clase. Esto, el papel, esto es el elemento común en todos los sistemas de gestión de la calidad. Ahora ya se ha eliminado papel en muchas organizaciones. Bueno, el cortoplacismo. Los objetivos hay mega exigentes y no realistas. Hay objetivos que dicen, pero me he encontrado con organizaciones con objetivos que tenían impuestos, por ejemplo, en organizaciones financieras, es que tenían un objetivo comercial que era imposible de lograr porque no había tantos clientes en el, en el mercado que estaba asignado a esta persona. O sea, que es, bueno, en fin. Más elementos. Eh, yo creo que esto está claro. Las grandes decisiones normalmente de las organizaciones no tienen en cuenta, pero de refilón a las personas. Hay otros criterios que están siempre por delante. Incluso, antes lo comentaba también Nuria, eh, aunque se lo hagas ver con números, porque también existen modelos para poder valorar ¿no? el impacto de una manera indirecta que tiene el estrés en una, una organización. Aunque se lo demuestres con números van a mirar por otro lado. Yo os lo digo por experiencia propia. Una, dire una señora directora ¿no? de un grupo de empresas. Al año se la, la echaron. Pero. Cuando le, cuando le explicamos los números que había, que había hecho conjuntamente con los miembros de su servicio de prevención, estaba mirando a otro sitio, estaba mirando para otro lado. Joder, en fin, bueno, es, así es. El estrés se ha vivido como un problema individual, ¿no? y más por los mensajes que nos han llevado, que nos van llegando, ¿no? de, sobre todo ¿no? este, la autoayuda, ¿no? el, el Mr. Wonderful, todo lo podemos hacer. Que por un lado, para mí, hablar de resiliencia es algo importante, está bien. La resiliencia, yo creo que es la es, es, al final es la oportunidad para trabajar todo esto. Ahora bien, el mensaje que se está teniendo de la resiliencia, yo creo que es un mensaje de, de, bueno, de que somos capaces de hacer todo, no. Somos capaces de sufrir y aprender en ese sufrimiento, pero nos va a costar y no es fácil. No es tan fácil. No es tan fácil, no es tan sencillo. No es como comprar tu libro de autoayuda y tú te apañas. Y la responsabilidad no es. Una, responsabilidad exclusivamente individual, es una responsabilidad de las organizaciones y fundamentalmente es una responsabilidad de las administraciones. También todas ellas han de estar al unísono. Bien, eh, la cultura está del sacrificio y la presencialidad. Esto ahora con el, como se ha puesto de moda, el teletrabajo se ve, se ve en cuanto han podido, han vuelto todos para el trabajo. ¿Es allí? Estaba, han sufrido, ha habido jefes que han estado sufriendo seguramente esos sin que ha padecido riesgo de, ¿no? de pérdida de salud mental porque tiene a su gente teletrabajando, ¿qué estarán haciendo? Y estarán engañando a la empresa. ¿Qué estarán haciendo? O sea, falta de confianza. Pero esto es común, la falta de confianza entre los distintos agentes en las organizaciones. ¿Qué? Otra cosa que nos encontramos en todas las evaluaciones y que es una verdad, la falta de reconocimiento, de que no se reconoce nada. Y no voy a decir ya los logros, que eso de vez en cuando, pero el esfuerzo, ¿quién reconoce el esfuerzo de nadie? ¿Quién reconoce? ¿Cómo se reconoce la innovación? ¿Cómo se reconoce intentar hacer las cosas nuevas? Pues normalmente con capones, no lo hagas así. Se ha hecho siempre de esta manera, que te has equivocado. Por tanto, igual el, el error precisamente está una nueva fórmula. ¿no? Bueno, pues todo esto más. El liderazgo, madre mía. No, no van a entrar en ello. Pero bueno, casi todas las organizaciones se encuentran que faltan competencias de, 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 ¿no? de liderazgo. Yo lo que decía, pero muchas veces viene por el rol que se espera que asuma un, un responsable de un equipo. No tanto a veces por lo que una persona es capaz de hacer, porque esto, yo me he encontrado personas que como líder eran un tío de látigo en una empresa, pero fuera resulta que estaban manejando un equipo de fútbol fabulosamente y estimulándolos como las películas americanas. O sea, que es que no tengan las habilidades, es que no las pone en juego en esa em organización. ¿Por qué? Porque no sé lo que se espera de él, seguramente. Por supuesto que también faltan competencias ¿eh? a nivel de skills, a nivel de habilidades, por supuesto que también. Bueno, y tendría que haber un liderazgo, además, como pongo ahí, saludable y resiliente, es decir, un liderazgo pensando en cómo hacer que el equipo prospere y prospera con el conocimiento compartido de los mismos, aprovechando sus fortalezas dándose juego para que esas fortalezas se puedan compartir. Esto por un lado. Y luego, cuando digo saludable, también el líder tiene la responsabilidad de intentar que el equipo no se queme, no se estrese. Y el primero ha de ser él, el de tener las sus propias competencias para no ir quemado, porque si vas quemado, al final acabas quemando al resto, contagiando al resto. Bien, eh, luego otra cosa, las medidas de carácter psicosocial antes lo comentaba, son terciarias normalmente cosméticas, es decir, si veis... He hecho muchísimas evaluaciones de riesgo psicosocial y, sobre todo, veo muchísimas otras también que han hecho. Medidas preventivas, cuando las hay, cuando hay un plan de prevención, en muchos casos es formación en inteligencia emocional, cursos de mindfulness y lo que os decía, de llevar fruta a los viernes. Coño, eso es, eso es hacer prevención, eso es ir al origen del riesgo. Tanto En una evaluación de riesgos psicosociales, y en la que es la intervención, hay que implicarse, hay que mojarse. Hay que mojarse. Y sobre todo son cambios organizativos y muchos de ellos tienen que ver precisamente también con el tema de liderazgo, tienen que ver con la comunicación. Y a veces no es tanto la carga de trabajo, la carga de trabajo lo es, pero nos encontramos más problemas por conflicto de rol. Es decir, no es que la carga de trabajo sea alta, es que es muy alta porque se hacen las cosas mal. Lo que me importa realmente es que se hagan las cosas mal, no tanto la carga de trabajo, sino que llegue por estas causas. Más cosas. Todo el tema que tiene que ver con, bueno, decía, el, el comentado. Pero todo el tema de la sobreimplicación y el sentimiento de culpa. Bueno, hemos encontrado los, las metodologías de evaluación actuales, no lo más usadas, no lo incorporan. Pero, por ejemplo, cuando utilizamos el, el, el ERI, un cuestionario de Siegris, no, de evaluación de riesgos psicosociales, el de Ford, Reward Re Re Imbalance, y en algunos casos, en alguna empresa, seguimos incorporando esta dimensión adicional a utilizar el ISTAS o el FCSICO. Cuando utilizamos esta dimensión nos encontramos es una dimensión personal, eh la sobreimplicación no es implicación es pasarse, estar ser incapaz de desconectar. Y pensar que también está muy vinculado al tema de la desconexión digital, por ejemplo. Encontramos que es, eh, es uno de los factores que nos permiten explicar más varianza de salud, de pérdida de salud percibida, tanto salud mental como sintomatología de estrés, como vitalidad si utilizamos el SF36 como si, en fin como burnout, o sea, perdón, sí, como burnout o sea, precisamente la sobreimplicación. Más temas. Perdona, ¿eh? igual soy mucho Bueno, me he saltado todo el tema de, de amenazas, pero amenazas, bueno, pensad, yo creo que lo que antes nos contaba Nuria ha, ha marcado unas cuantas, de las nuevas tecnologías, la globalización, los populismos, de eso a nivel macro, pero a nivel micro, pues tenemos por ahí hasta el propio inspector que nos venga a hacer una auditoría. Bueno eh, como veis, el tema de fortalezas para mí es el foco en las personas. Las personas somos capaces de dar mucho. Y afortunadamente, a pesar del individualismo ¿no? reinante que casi nos, nos obligan, me di cuenta también de que hay iniciativas en que la gente se moja. La raíz de la pandemia nos permitió ver muchas veces que personas que pasaban desapercibidas ...pues se preocupan de los demás y son capaces ¿no? de, de, de estar por los demás. Por lo tanto, yo creo que la gran fortaleza que tenemos es, es, es el gran potencial. De, de, de las personas. A nivel de oportunidades, voy a hablar de resiliencia. Y voy a, no sé cómo voy de tiempo, uy, como siempre. <laughs> Hablaré sobre, sobre todo de resiliencia, pero resiliencia a nivel sobre todo de la organización. Pero me parece que la mejor contribución a la salud mental desde el punto de vista de las organizaciones es que la organización esté sana. ¿Y, esta, y qué significa una organización sea sana? Pues que sea sostenible. Y ser sostenible significa también ser rentable, ojo. No significa maximizar el beneficio, significa optimizar el beneficio. Un beneficio equilibrado para todos, para el entorno, para las personas que trabajan y por supuesto también para los inversores. A ver, no esto se niega. Ahora. Bueno, eh, a nivel de oportunidades, también he de decir que tenemos que aprovechar que en este, este momento. Antes lo decía también Nuria, ¿no? que el, la, la, la pandemia nos ha supuesto una visibilidad de todos estos problemas. ¿no? Por primera vez, el, el técnico, la técnica de prevención se han sentido más importantes en las organizaciones y, no los, y los delegados de prevención, por supuesto, y las delegadas. Se han sentido más importantes. Se ha visualizado, se ha, se ha dado visibilidad a estos temas en las organizaciones. Ahora bien, a ver cuánto dura. A ver cuánto dura esto. Eh, quiero decir. Ahora mismo hay iniciativas que tenemos que, que, que utilizar, que tenemos que coger la tabla de surf y surfear estas, estas olas que nos llegan. Y, entre otras, por ejemplo, si pues, quiero señalar, la Organización Mundial de la Salud sacó un informe ¿no? sobre salud global este año, en el 2022, y conjuntamente con la OIT, y esto me parece interesante, han sacado una serie de recomendaciones de directrices que… La verdad es que son muy afinadas, y si os lo digo, no es por presumir, pero vamos, yo me metido en esto muchos años. Y lo he visto y me han parecido, ostras, pues me han parecido muy relevantes, muy interesantes. O sea, digo, porque ahí tenéis muchas pistas. ¿eh? Bueno, hay esta documentación que os podéis encontrar, si quiere moverse. ¿Esto cómo? No? ¿Le las pilas? ¿Seré yo? Para allá? Ah, para allá? Vale. Bueno, este es el documento. Está de momento en inglés, pero, pero bueno, yo creo que es un documento interesante que, 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 bueno, que es conjuntamente, como os decía, la ONS y la OIT han elaborado esta, estas recomendaciones. Me parece que lo podéis acceder. Supo, no, ay, perdón, está aquí. No tardará mucho en, en estar. Sí que me parecía interesante algunas de las cosas que, que comentaba. Ellas tienen, disti tienen distintas formas de actuación, como veis aquí, ¿no? Pues prevenir. Eh, proteger y promover y luego dar apoyo, por ejemplo, y hay unas, ¿no? una serie de, de grandes bloques y te das pistas de cómo hacer todo esto, tanto a nivel organizativo como a nivel individual y sobre todo también a nivel de las administraciones y, los, y todos los agentes sociales. O sea, un poco, es interesante porque te, te da un panorama bastante amplio. Me parecía muy interesante he saca un pequeño un texto, ¿eh? un trozo de texto que me parecía interesante que estaba dentro, dentro de este documento. que decía... El trabajo decente apoya la buena salud mental y proporciona lo siguiente, dice, un medio de vida. Bueno, ya esto para empezar, o sea, las personas hay muchísimos estudios, ¿no? que las personas con una precariedad no económica o una situación pues bueno, tienen mayores una mayor probabilidad de tener problemas de salud mental. Un medio de vida. Un sentido de confianza, propósito y logro. Esto desde el punto de vista de salud es brutal. En psicología positiva, por ejemplo, en el Seligman, en su mode un modelo que tiene, ¿no? Que se llama el modelo PERMA, ¿no? De, de, es un modelo de, de cómo tener bienestar psicológico, ¿no? Pues, por ejemplo, una de ellas hace referencia a esto, a encontrar sentido en lo que haces, un factor brutal, eh, una oportunidad para las relaciones positivas y la inclusión en una comunidad, el apoyo social, brutal. Es un mediador en todas las evaluaciones ahora os quería antes de acabar daros unos ejemplos de lo que nos, hemos, nos estamos encontrando en distintas organizaciones el apoyo social es un factor muy relevante protector eh, una base para establecer rutinas estructuradas esto es muchas veces lo que necesitamos ¿eh? cuando estamos si, si, si pensáis en momentos que hemos pasado no una crisis, ¿no? Más emocional en nuestra vida, el, el cómo muchas de las uh, tareas rutinarias, las cosas que hacemos, como puede ser el aseo personal, como puede ser el organizarnos, lo, lo, lo rompemos en esos momentos. ¿No? Necesitamos tener unos esquemas que no, en los que apoyarnos, ¿no? cierta, como pone aquí, rutina. ¿no? Bien, ah, perdón, es para aquí. Bueno, incluso ha aparecido hasta el propio. Ahora hay, ¿no? hay un plan también de salud estatal, de salud mental. Hasta el año, me parece que es 2026. E incluso, mira, veis aquí a Pedro Sánchez en el país, aparecía ahí haciendo un artículo la mar de interesante, también salía el Guiñigo el, 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 el Rejón, en fin. Es decir, que está en muchos medios. Tenemos que aprovechar la oportunidad que se está hablando. ¿De acuerdo? Bueno, es que esto debe ser muy rápido, el mundo que nos ha tocado. Dejo a Jorge. Jorge es, es, siempre es útil para, para explicar cualquier cosa. Siempre encontrarás algo que te, es así. Es, es, todo así. Bien. Esto habéis oído hablar muchísimo, ¿no? Pues, pero es la verdad: estamos en un mundo lo más de complejo, la más de volátil, de incierto, de ambiguo. Y si alguien dudaba, pues vino el COVID para demostrarnos que eso es así. O sea, que es que... Pero bueno, pensad que el, probablemente lo que más impacto pueda tener va a ser el cambio, o está teniendo, es el cambio climático. ¿eh? Y lo, por supuesto también todo lo que es el impacto de las nuevas tecnologías a la hora de tomar decisiones, a la hora de manejar grandes volúmenes de información, etcétera. Pero bueno, y esto es, hay gente que te critica, ¿eh? por esto pues, hay muchos términos, pero bueno, eh, que no solamente es el bucas, hablan de muchísimas otras acepciones, o nos olvidamos. Pero esto sí que es cierto. Si las condiciones eran complejas y nos... ¿no? Tenían un... Ay, perdón. No, que es un... me gusta pasear, para hacer ejercicio. El ejercicio es muy sano también para la salud mental, que lo sepáis. Bueno, lo que sí que es verdad, y las condiciones ya tenían un importante potencial ¿no? para, para gestionar el estrés, para, para los riesgos psicosociales, lo cierto es que vamos a peor. Y esto es así, nos guste o no nos guste. Un mundo más complejo, más incierto, más acelerado, más disruptivo, con locos por ahí, con mucha influencia, en fin, y lo estamos viendo todos los días. Con perdón lo de locos, pero estos sí son locos de verdad. Bueno, pero esto, la, la realidad es que siempre ha sido así. ¿eh? Siempre hemos estado envueltos en, y desde, yo os diría, desde la revolución industrial hasta ahora, la cosa ha ido acelerando. Pero yo bueno, creo que esto es algo también normal en la naturaleza. El cambio es algo que está presente. No tenemos que asustarnos. ¿No? La verdad que esto es... Ah, vale. Y el entorno va cambiando. Me he permitido cambiar esta, esta diapositiva. Antes no tenía la, la vela, pero parece que por el invierno que nos llega, pues acabaremos volviendo al origen. Bien, es cierto y esto es lo que decíamos. El, ¿Cómo impacto nos está impactando el entorno? No, todos los estudios que se han hecho de la pandemia. Y por ejemplo, me parecía interesante, ¿no? Que, que bueno había. Esto es un estudio de, un, o sea, un metaestudio, ¿no? De han hecho distintos estudios viendo. Encontraban ¿no? cómo se reflejaba, cómo estaba influyendo la pandemia en salud mental, concretamente en ansiedad, depresión y estrés. Y cuáles eran las cifras ¿no? de prevalencia, cómo estaba, cómo estaba aumentando. Y como veis, en este caso, en, bueno, comparaban Asia y Europa. ¿no? Pero, ¿cómo estamos hablando de cifras por encima del 25%, alrededor del 30% en, todo, en cualquiera de los casos? Pues, esto, prácticamente todos los estudios estaban encontrando este tipo de, ¿no? de cifras. Por lo tanto, el entorno puede tener un impacto muy brutal en nuestra salud mental. Ah, jolín. Vale, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho, si veis en el, en el gráfico de, de la izquierda superior, esto sería, pues, una de las preguntas que hemos, bueno, en las evaluaciones de riesgo psicosocial se han quedado un poco, era así, los modelos, un poco soletas. Los modelos, pues bueno, se hicieron cuando se hicieron, tenían, pero es que ha cambiado mucho el mundo, pero es que ha cambiado mucho las expectativas, pero es que ha cambiado mucho la, la experiencia del trabajador con las condiciones de trabajo. Por tanto, es necesario o una o un refresco o una renovación nosotros que hemos hecho bueno lo llamamos como una especie de como un kit vamos a una organización y decimos vamos a utilizar el fesico o vamos a utilizar listas o vamos a utilizar otro pero tengo aquí pues un maletín con distintas dimensiones que te pueden interesar pues mira tengo una de violencia laboral tengo una de cómo usamos el tiempo y la desconexión tengo otra de bueno pues con este tipo de cosas y una de ellas es una pregunta esta que hemos venido incorporando desde el año 2019 no, perdón, en 2020, en la pandemia, perdón, ya estaba yo, se me hace muy largo. ¿En qué grado te han afectado las consecuencias negativas de la pandemia? ¿No? Y decía, pues una dolencia grave, una defunción de una persona próxima, reducción del ingreso de los ingresos familiares, afectación emocional importante, etcétera, etcétera. Esta es una pregunta que hacemos. Y mirábamos como, bueno, esta es la distribución en una organización, no me ha afectado, pues veis un 12% y muchísimo un 4%. Más o menos como una especie de distribución. Una normal, pero bueno, un poco desplazadilla. Bien, y vemos, por ejemplo, en la columna de la... Perdón, en, el, sí, en la parte de la derecha superior, vemos, por ejemplo, cómo está afectando a la salud general, salud mental y vitalidad, cuando hemos utilizado el SF36, concretamente en esta evaluación. Y si os dais cuenta, cae con la tendencia cuando de no me ha afectado a muchísimo, que vendría a estar en la parte derecha, como cualquier percepción de salud, en función de esta pregunta, ¿cómo cae? Es decir, tenía un impacto brutal en la percepción tanto de salud mental como de salud general, o en este caso, como de vitalidad. O, por ejemplo, en el, en el gráfico de abajo vemos el, lo que sería la sintomatología vinculada al estrés. ¿Cómo, a nivel de mayor percepción de afectación de la pandemia, cómo también sube... Eh, la percepción ¿no? de que tienes más sintomatología de estrés. se este vendría a ser otro, otro gráfico parecido. Ya veis, lo que baja vendría a ser la salud como cae, en función de la, del que creas que te ha afectado mucho la pandemia, y el, sintomatología, lo que, la sintomatología, la línea ascendente. ¿no? Bien, otro ejemplo más. En este caso, por ejemplo, está vinculado a la, a la, a la desconexión. ¿no? Entonces, bueno, pues la desconexión también, la gente que es incapaz de desconectar, como también tiene una influencia importante. A nivel de percepción de salud. Gente que no se siente capaz de desconectar. Y lo que nos hemos encontrado es que tiene más que ver con, con características personales que no tanto a veces con, con la propia organización. ¿eh? Esto es una cosa curiosa. O sea, que es, tiene más que ver con la sobreimplicación como un factor personal. Eso no significa que en algunas áreas, departamentos, nos encontramos que es difícil porque no se lo permite la organización. ¿eh? Pero tiene más que ver con un factor personal. Bien, por ejemplo, esta es otra, otra cosa curiosa, en función de los resultados, estos serían resultados, como veis, en una evaluación de riesgos psicosociales, en función de esta percepción de, de que me ha afectado muchísimo o me ha afectado poco, cómo se van desplazando y me van apareciendo cada vez más rojos en la derecha. Y así que, que influye incluso hasta en la propia percepción del trabajo, si, si te afectó la pandemia o no. O sea, que de alguna manera también contamina un poquito los resultados. También cambiamos nosotros no voy a entrar en esto, pero simplemente que os que imaginéis, jolín, de verdad, ¿eh? pues cómo solamente a nivel generacional, qué expectativas diferentes hay. Por lo tanto, que a la hora de hacer una evaluación, a la hora de hacer intervención, tengamos en cuenta las diferencias generacionales. ¿De acuerdo? O sea, van cambiando, vamos cambiando. Nuestra experiencia en el trabajo va cambiando. Las organizaciones también cambian. Esto es un. bueno. Si queréis, si queréis si a llegar la presentación, pues podéis seguir, ¿eh? porque veo gente echando fotos bueno, pues, y no voy a ponerme a leer todo esto. Son reflexiones nada más, ¿eh? no es mía, es particular. Van cambiando las condiciones psicosociales. Por ejemplo, como os decía, nosotros lo que hacemos es intentar ver las relaciones que hay entre condiciones de trabajo y salud percibida. Esto sería un ejemplo de una organización, que es una fábrica, como veis, de 500 trabajadores. Por ejemplo, en salud mental, ¿no? Utilizamos como variable dependiente la salud mental. ¿Qué, qué, ¿Qué vemos? A ver si hay unas condiciones de trabajo que nos permiten explicar la variabilidad de opiniones en salud mental. Y nos encontramos que el modelo que hemos utilizado, que en este caso es el, el FSICO, nos permite explicar un 35% de la varianza. Es decir, el modelo nos permite explicar hasta un 35% de por qué la salud mental varía. ¿Y qué, cuáles son las condiciones que nos están diciendo esto? Como veis, pues en este caso, conflicto de rol, la carga de trabajo por presión temporal, la claridad de rol, las, las demandas psicológicas, emocionales, la, en fin, algunas sean en positivo y otras serán en negativo. Pues bien, lo que sí quería enseñaros, esto también lo hacemos con engagement, se puede hacer con satisfacción, con lo que queramos meter, porque realmente lo que nos importa es poder hacer análisis estadísticos con, con, con cifras, con datos. No nos importa en principio si los resultados en prevalencia han sido positivos o negativos en la organización. Lo que nos interesa es ver si hay relaciones entre la percepción de unas condiciones de trabajo y percepción de salud. Si encontramos estas relaciones y además resulta que salen en rojo, ostras, pues deberíamos abordarlo con prioritariamente. ¿no? Esto es lo que, busca, lo que buscamos. Bien, perdonad un poco. Bien, esto es un, esto es un resumen utilizando el FSICO. De cuáles son las principales dimensiones que aparecen relacionadas o explicando varianza, en este caso de salud mental, de salud mental medida con el SF36. Y, como veis, son distintas organizaciones, hay pues, no sé, nueve me parece aquí, en este ejemplo, el número de personas que hay, cuándo se hizo la evaluación de riesgos psicosociales, pensad que hay algunas que son del 2021 y del 2022, y cuáles son las, no, las dimensiones que están afectando. Por supuesto que depende mucho del tipo de trabajo, pero vemos que hay algunas que se repiten constantemente, como pueda ser, en este caso, la, la carga de trabajo, la dificultad, las exigencias psicológicas y emocionales, estas aparecen siempre, con el lista es exactamente igual. El interés por el trabajador es otra de las dimensiones, que en este caso, positivas, que tienen mucha influencia. El conflicto de rol, esto aparece, es una de las cosas que más influencia negativa tiene en salud mental. Y lo mismo, y bueno, y como influencia positiva, y, y sería todo lo que tiene que ver con las relaciones y el apoyo social. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el burnout, pues encontraremos algo parecido. ¿Cuáles se repiten? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cantidad, carga de trabajo, dificultad, carga de esfuerzo emocional, o sea, las demandas emocionales, perdón, la variedad y contenido como algo positivo, como algo favorable, como algo protector. Eh, el interés por el trabajador como algo protector de nuevo el conflicto de rol como algo muy eh, que está influyendo en, en este caso en burnout y por ejemplo en temas de estrés pues encontraríamos otra vez lo mismo que está en este caso por ejemplo que tiene un factor es un factor positivo pues la jornada laboral cómo, cómo está establecida factores negativos clásicos que nos encontramos nos encontramos pues el esfuerzo intencional la cantidad de dificultad de la tarea exigencias emocionales de nuevo el conflicto de rol y, como positivas, por ejemplo, pues la variedad y contenido en el trabajo. Esto nos da un poco de pistas de cuáles son las variables que están influyendo más, en la, bueno, al menos en las empresas con las que estamos trabajando. ¿de acuerdo? Si estuviéramos hablando de listas, yo os diría que las, más, las que aparecen más frecuentemente son doble presencia, previsibilidad,. Eh, sería exigencias cuantitativas a veces, pero sobre todo sobre todo exigencias emocionales, exigencias de ocultar emociones. No aparece prácticamente, aparece alguna vez, pero no prácticamente no. Pero sobre todo diría conflicto de rol, exigencias emocionales, doble presencia y previsibilidad. Estas aparecen, se tiene una relación muy potente con la salud, con la pérdida de salud, de acuerdo. Y bueno, os podría seguir contando cosas, pero yo creo que ya es, es suficiente. y Me he pasado del tiempo, así que <laughs> no. Me he pasado un poquillo. Pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Paco. A una intervención en la cual creo que hemos aprendido bastante ¿eh? sobre el tema, además, desde el punto de vista de cómo se trabaja el psicosocial en la empresa. ¿eh? Eh, no, no desde fuera de la empresa, sino haciendo psicosociales dentro de la empresa. Bueno, pasaremos ahora a la. A, a Inma Cortés Franch, eh, metgessa especialitzada en medicina preventiva i salut pública, tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialista en ergonomia i psicologia aplicada, màster en prevenció de riscos laborals, eh, doctora en metodologia de la recerca biomecànica i salut. Eh, actualment eh, és la cap del servei de salut i treball de l'Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona, responsable de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona i professora associada a la Universitat Pompeu Fabra, entre moltes altres coses. Però per no treure la temps del seu discurs, li dono la, la paraula. Benvinguda. Bé, bon dia a tothom i primer de tot ens doncs, agrair l'oportunitat d'estar aquí i que m'hagueu convidat a, a, participar en aquesta jornada amb un tema de tan, tan interessant i tan, de tanta actualitat. Aleshores, eh, jo la, aquesta presentació l'he dividit en dues parts. Una primera part parlaré d'una visió general de la salut mental i el treball. M'interessa destacar aquesta contribució del treball en la salut mental de la població, de totes les persones. I després una segona part en la que ja m'aproximaré més a la vigilància de la salut mental relacionada amb la feina. D'acord? Allà. Molt bé, això, molt poc original, les dues meves primeres transparències, perquè el company n'ha fet exactament a posar les mateixes, coincidim molt. Aquesta és una definició de la salut mental de l'Organització Mundial de la Salut. Jo aquí només vull destacar una idea que ell ja ha dit una mica i que aquí es, es manifesta, no? que és que a vegades pensem en salut mental i de fet estem parlant de malaltia mental, i no només és això, o sigui, la salut mental té aquest concepte més ampli, que va més enllà de purament la malaltia. I la segona diàpoa ja, també me l'ha trepitjat, <laughs> perquè aquest és aquest document que deia ell, no? és un document de... que ha fet conjuntament l'OMS i l'OIT, és molt rellevant, jo el, el recomano, ell ha, passat, ha posat el resum executiu i també aquest document que està en anglès, però requereix un esforç, però coincideixo totalment en que té moltes recomanacions de molt d'interès. En qualsevol cas, aquí hi havia tota una sèrie de dades, que no les repetiré perquè ell ja les ha esmentat, que era per situar una mica la magnitud dels problemes de salut mental en el nostre entorn, o a nivell mundial, i la contribució que la feina hi pot tenir. Per tant, no m'entretenc amb això. Bé, començo la primera, aquesta primera part que us deia. Eh, volem destacar la contribució del treball en la salut mental, amb, bueno, o sigui, en positiu i en negatiu, però la influència que hi té. I amb això, per explicar-ho, crec que aquest esquema que s'ha utilitzat moltes vegades, que és el, el dels determinants de la salut, de la salut en general, però també són aplicables a la salut mental. Per destacar que és un, és un model que el que explica és que hi ha diferents capes d'influències, de determinants sobre la salut i amb la salut mental. Hi ha un nucli central que són els els determinants que no podem canviar, el sexe, l'edat, els factors genètics, però després hi ha tota una sèrie de capes, que se li ha dit com capes de, de ceba, no? que estan influint en, aquest, en la salut. No? Per, sobre, i per sobre de tot tenim les condicions polítiques i socioeconòmiques i a continuació ja tenim les condicions de vida i de treball. Fixeu-vos quines són les, aquestes condicions que més influeixen en la salut i a ja dir que això és aplicable a la salut mental d'uns aspectes com l'educació, com l'aigua, l'higiene, com l'habitatge, com, com els serveis sanitaris, etc. I de manera molt central, l'ocupació, el treball, tant en el medi laboral però també quan no es té feina, no en l'atur. Aleshores, eh, mira, sí que funciona això. Doncs volia destacar aquest dos. No? De, tots aquests determinants, la, la importància, la centralitat del treball, com contribueix en la salut i en la salut mental de totes les persones. Vale. I en aquesta visió global de la relació entre salut i treball vull destacar també, no en parlaré específicament, eh, però per no perdre de vista aquesta influència que el treball pot tenir en la salut i en la salut mental, tots els treballs. I em refereixo al treball remunerat, d'acord? I aquí amb aspectes relacionats amb les condicions d'ocupació, no només... El, el fet de tenir unes relacions laborals més o menys estables, un salari, una jornada laboral, però també la manca de treball, que és com ja s'ha dit, no? i sabem, influeix en la en la salut. I després també en relació a les condicions de treball, els riscos laborals, psicosocials, en aquest cas, que són els que influeixen la salut mental. Però també hi ha un altre àmbit de treball que a vegades ens en oblidem i que no és el motiu d'avui específic, però que també ho vull recordar, que és el treball no remunerat, el domèstic i familiar que realitzen sobretot les dones encara avui en dia. I que també té els els propis riscos i que també té, pot donar lloc a problemes de salut mental. I m'estic referint doncs, al, al treball de cura i al treball eh, domèstic. Bé, algun exemple d'aquestes diferents situacions que ja dic són ben conegudes, però per recordar-les. Un dels temes eh, com influeix el treball amb la salut mental és la manca d'aquest treball. No? Quan ens quedem en atur, això hi ha moltíssima evidència de l'efecte negatiu sobre la salut mental amb tots aquests diversos problemes que, que, és, bueno, que aquí estan relacionats, la depressió, ansietat, també suïcidis, afecta. I no només amb les persones, sinó també amb les famílies, no? amb conflictes, amb dificultats amb les, amb les criatures. Aquí hi ha un exemple d'un estudi que vam fer fa uns anys que posava de manifest aquesta, aquesta situació i, a més a més, també posava de manifest que això no es distribueix de manera homogènia en tota la societat. No? Aquelles persones que estan en situacions de més vulnerabilitat social doncs, tenen més impacte en la seva salut. Un altre dels eh, exemples o de les qüestions que la salut, el treball influeix en la salut mental és la precarietat, ben conegut, però quan dic precarietat em refereixo eh, no només a, a, a tenir un, un contracte eh, dolent, no? un contracte temporal, un contracte, un contracte de durada variable, etc. La precarietat és molt més que això i en alguns estudis hi ha menys evidència que l'extur, però cada vegada n'hi ha més de l'impacte que té en la salut mental la precarietat. Aquí a Catalunya i a Espanya també s'han fet bastants estudis en aquest, en aquest, en aquest tema s'ha desenvolupat una escala que mesura la precarietat i que té en compte la temporalitat, els salaris la manca de poder, la vulnerabilitat els drets que es poden tenir en el lloc de treball però també la possibilitat de poder-los exercir, que no sempre és possible totes aquestes dimensions se'ls ha demanat precarietat i tenim instruments per mesurar-ho i s'ha demostrat l'impacte en la salut mental en depressió, també en símptomes depressius Aquí és es una, una, una transparència que ens serveix per recordar una cosa que, que en aquest punt és important eh, recordar o tenir en compte, que de vegades pensem que eh, en relació a l'atur, no? eh, si tenim treball, des del punt de vista de la salut, això és bo. És a dir, tenir un treball és bo per la salut en comparació amb estar a l'atur. Bé, això hi ha estudis que qüestionen, no? I, I qüestionen precisament perquè hi ha treballs de mala qualitat que no ofereixen oportunitats o que no contribueixen a tenir una millor salut en aquesta salut mental. I aquest és un estudi que vam fer fa un temps i que demostrava això, que les persones en atur, tant aquelles que estan buscant feina com aquelles que ho han abandonat perquè estan desencantades, tenen el mateix nivell de salut mental que aquelles persones que estan treballant en un lloc de baixa qualitat. I l'única manera, diguem-ho, l'única situació que sí s'està en millor salut mental és aquella quan hi ha un treball de bona qualitat. Bé, i la tercera situació que volia recalcar, no? una era l'atur, l'altra la precarietat, són els riscos psicosocials. I aquí poso aquest exemple del France Telecom, que ja sé que és una cosa molt, molt severa i molt extrema. Però és per recordar que de vegades quan pensem en salut mental i les causes laborals que causen problemes de salut mental, doncs pensem que és una cosa relativament menor. No menor, però clar, quan pensem en coses greus en salut laboral pensem en accidents, no? en mortalitat, en accidents... Quan pensem en salut mental, pensem, bueno, una depressió, una ansietat, això no, no, això no et mata, no? O això no és tan greu, no es recupera, i ha tractaments, etc. Bé, ja sé que aquest és un extrem, però aquí, en aquesta coneguda Eh, situació que va haver-hi a, a France Telecom no? ja fa uns anys, d'extrema de, extrema re, eh, reestructuració, doncs hi va haver-hi haver bueno, una, una que podríem dir un brot, una epidèmia de, de, de suïcidis. No? Persones que es van suïcidar, persones que ho van intentar i persones amb diferents eh, trastorns de salut mental. Molt bé, i l'última número, l'últim exemple que volia posar és aquest que deia abans, no? el treball no remunerat. Això són dades de Barcelona, molt recents, de fa un any o dos, en què es comprova en aquest cercle que ja he dibuixat no? com el treball de cura d'altres persones, de persones dependents, doncs té un efecte negatiu en aquest cas, doncs, en el benestar mental i la depressió i l'ansietat. Això, com dic, són dades de Barcelona. I aquests diferents colors ens, demostren com quan hi ha una, la persona que és responsable única d'aquest treball de cura d'altres persones de parents, doncs té més problemes de salut mental o de, de manca de benestar mental que si aquesta cura és compartida o si la fa una altra persona. D'acord? Per tant, també, per destacar aquesta influència d'aquest treball també en la salut mental de les persones. Doncs aquesta visió que era, servia com a introducció no, per ressaltar la contribució dels treballs en relació a la salut mental passaria ara a la segona part d'aquesta presentació en què ja abordaria o dirigiria més el que seria la vigilància de la salut mental relacionada amb el treball. I ho plantejo a dos nivells. Un nivell de vigilància poblacional més propi de la salut pública en què es vigila la salut de la població i després, una altra vigilància a nivell dels llocs de treball. En el primer cas, aquí tenim una definició del que seria propi d'aquesta vigilància en el, des de la salut pública. Aquesta és una definició que fa la llei general de, de salut pública que diu que aquesta vigilància és un conjunt d'activitats destinades a recollir, analitzar, interpretar i difondre informació respecte a l'estat de la salut de la la població i els factors que la condicionen per utilitzar-la després per fer intervencions. Per tant, aquest nivell de la salut pública el que fem és això, recollir informació, analitzar-la, interpretar-la i després proveir els que tenen capacitat de decisió per modificar doncs, la, les, les qüestions que siguin necessàries. Aleshores, què ens passa amb la vigilància, aquesta perspectiva de la vigilància de la salut mental eh, poblacional? Doncs ens passa que tenim moltes limitacions. Moltes limitacions per veure amb aquelles dades que recullen de manera sistemàtica quina és la situació de la salut mental en relació a la feina. Com bé sabeu, tenim dos registres fonamentals que ens diuen els problemes de salut de diversos en relació a la feina, no? que són els accidents de treball i les malalties professionals. Com bé sabeu, les malalties professionals eh, no inclouen els trastorns de salut mental. En el llistat de malalties professionals no hi ha malalties professionals eh, mentals, no estan reconegudes. En altres països sí, però aquí això no ho tenim. Recentment eh, la, bueno, la Comunitat Europea ha recomanat que això s'inclogui en les llistats de malalties professionals, però per ara no ho tenim. I què és el que tenim? Doncs els accidents de treball. I què ens passa en els accidents de treball? Que... A veure que és molt poquet el que es recull. L'única manera de recollir-ho, que una mica ja n'ha parlat la Núria al principi, és en aquell apartat, on aquella... reconeixent aquests trastorns mental, mentals com un accident, d'acord? Quan, una... quan hi ha una malaltia que no està recollida en el llistat de malalties professionals, s'ha de provar que la causa exclusiva és la feina, i en aquest cas es podria reconèixer com un accident de treball, un trastorn de salut mental. Clar, la causa exclusiva demostrar això no és fàcil. És veritat que no és fàcil, però tot i així esperaríem que probablement això eh, fos més elevat. Aquesta són, aquesta, aquesta, aquesta figura d'aquí, aquest gràfic, és el registre d'accidents del Panotrats, segurament el coneixeu, que són precisament el conjunt d'accidents no? que són patologies no traumàtiques causades o agreujades pel treball. Aquí dintre hi ha tots aquests números que veieu a baix, 1, 2, 3, 4, són diferents eh, problemes de salut i el número 5 són els desordres mentals. Fixeu-vos, la mínima contribució o el mínim que podríem treure d'aquí, d'aquest registre, no? perquè són, doncs res, no arriba bueno, al voltant d'un 2% de tots. Aquesta, fila, aquesta columna tan gran que veieu són de tipus musculoesquelètic, no? osteomuscular, que no s'han reconegut com malalties professionals i han passat accés de treball. Però la salut mental, molt poqueta cosa. És a dir, els dos grans registres que tenim del que és la, la patologia laboral i que ens permetria fer aquesta vigilància de la població, no ens recullen aquests problemes. Si això és tan petit, eh, esperaríem que fos més gran no, aquesta presència de, de problemes de salut mental. Hi ha alguns estudis que han fet alguna estimació de quan seria la contribució dels problemes de salut mental en general a les patologies o els problemes de salut laboral. Aquest és un estudi que ja té uns quants anys, perquè és de 2004, però bueno, és un que tenim, que es va fer una estimació comparant Catalunya amb altres països europeus amb una distribució similar del de de, de tipus de, de sector d'activitat, etc. No? que es podrien comparar. I en base a aquest coneixement d'altres països, doncs, va estimar fins a quin punt hauríem de tenir, o tenim, però no ho registrem, o no ho detectem eh, problemes de salut mental. I aquí veieu bueno, les xifres depenent d'homes o dones, però estarien al voltant d'entre doncs, el 12 i el 21 per mil persones amb problemes relacionats amb la salut mental eh, amb la feina, eh, que seria doncs, estrès, depressió o ansietat. Um, Tenim una altra font d'informació d'aquests trastors de salut mental relacionats amb la feina que... A veure... Mira, ara no passa. Ai. Això. Vale. Un un altre fons d'informació que és aquest, el sistema de vigilància de malalties relacionades amb el, el treball. Aquest sistema de vigilància el gestionem des de les unitats de salut laboral. Uh, segurament ho coneixeu, hi ha una unitat de salut laboral a cada regió sanitària, coordinada des del Departament de Salut, però que portem diferents entitats i a Barcelona ens encarreguem des de l'Agència de Salut Pública. Aleshores, aquest és un registre, un sistema de vigilància, que des de l'atenció la primària, metges i metgeses, quan tenen un pacient que té un problema de salut, el que sigui, i sospiten que està relacionat amb la feina, ens el notifiquen, nosaltres ho podem registrar, quantificar, i a més a més l'estudiem, eh? l'estudiem vol dir que valorem els possibles factors de risc implicats i, i, i donem recomanacions, recomanacions molt orientades cap a la prevenció, cap a la modificació de les llocs de treball, molt orientades cap al servei de prevenció. Doncs bé, aquest sistema que ja fa molts anys que funciona, jo crec que a Barcelona és del 2007 o 2008, el, aquest és un resum del dos, de l'any 2019 en el qual us volia destacar... Doncs, tota aquesta progressió. No? Aquí em sembla que no hi ha per marcar, però bueno, en el gràfic aquest del mig eh, veieu aquest color taronja més fort, que són de tots els problemes de salut que se'ns notifica des de l'atenció primària els que corresponen als trastorns de salut mental. Bàsicament són trastorns d'ansietat i depressió. Com han anat creixent tots, però especialment aquests trastorns de salut mental. Val? I a la part de baix, aquests dos cercles, el que ensenyen, el que mostren, és de tots els trastorns de salut que veiem, quins són els riscos implicats. I, òbviament, en consonància amb els trastorns de salut mental, doncs els que estan més presents són els riscos psicosocials, especialment els relacionats amb el suport de superiors. Aquest és el primer, durant molts anys es bueno, manté així, i el segon són les altres exigències, eh? dir, treballar molt, pressió de temps, etc. Aquests són els dos més importants. És, nosaltres això ho publiquem eh, en un butlletí que es diu Treballar al cap, que us convido, si no el coneixeu, a, a consultar-lo a la nostra web, és un butlletí que es fa cada trimestre, en el qual doncs, anem eh, descrivint com són eh, els problemes de salut relacionats amb la feina, entre els quals, com dic, la majoria són els trastorns de salut eh, mental. Us comento un parell, només així perquè veieu eh, com les característiques que poden tenir. En aquest butlletí, a part de cada trimestre, doncs posar els números que ens han notificat durant aquest trimestre i el resum de l'any corresponent, també tractem un cas amb més profunditat. Això ens serveix també per explicar no? com les, les diferents característiques. Aquest és un exemple de fa uns anys ja d'un cas d'una persona amb un assetjament, una dona, per raó de l'embaràs i la maternitat. Una persona que després d'estar embarassada, en tornar a la feina, en incorporar-se després del part, doncs eh, van haver-hi tot de sèrie, una sèrie de, de maniobres, d'accions hostils cap a amb ella amb la voluntat doncs, que marxés o que no exercís els seus drets eh, que li corresponien. Diverses eh, accions d'assetjament, no? Les, bueno, moltes d'elles eh, vistes en altres casos, i, i aquesta persona tenia un trastorn de salut sever, un trastorn de salut mental sever, el qual eh, amb molta probabilitat era causat per aquestes condicions de treball. Com dic, les recomanacions en aquests casos sempre intentem molt adreçar-les a, a la prevenció, és a dir, al servei de prevenció, que és el que hauria d'actuar en aquests casos. I aquest és un altre exemple més recent que em serveix també una mica per recalcar el que deia el company, no? el que ha passat amb la Covid. Amb la Covid ha tingut un impacte en la salut mental de tota la població per motius diferents, però en l'entorn laboral, en alguns llocs de treball, sobretot aquells llocs essencials, no? els que han estat presencials en el lloc de treball perquè, perquè havien d'atendre les persones, doncs l'impacte que han tingut. I aquest és un exemple d'una persona, d'una dona, que treballava en una empresa de serveis funeraris, i que ja venia a fer un temps amb alguns riscos relacionats amb els temes dels torns, etc, però que en el moment de la pandèmia es va agreujar per la quantitat de feina, pels canvis que li van introduir en, la, en els torns també i en, el, i en el lloc de treball, per haver d'assumir feines que no eren seves però que també les haver d'assumir i per el tema de, la, del, de, la, de les exigències emocionals derivades dels els familiars de les persones que havien mort per Covid, que si us en recordeu, en el moment àlgid, no els deixaven estar amb els, amb els difunts no? i això que la creava una situació de, de, de molta angoixa. Bé, aquesta persona també va ser diagnosticada un trastorn d'ansietat generalitzada i bueno, es va estudiar i, i aquí es van fer una sèrie de recomanacions. Molt bé, si aquesta seria la visió aquesta que us volia aportar, no? més de la, de la visió més poblacional de, de com poder fer aquesta vigilància amb les limitacions que tenim i destacant doncs, la dificultat pels, eh, per les fonts d'informació, eh, aquesta segona part, la, bueno, aquesta altra visió de la vigilància als llocs de treball, la volia eh, il·lustrar amb, una, amb un document, amb una, amb una eina, que vam desenvolupar fa uns anys. Això potser alguns de vosaltres la coneixeu. Això és un, va ser un encàrrec del Departament de Salut que ens va fer en un grup de treball que vaig coordinar jo i que és una guia per a la vigilància de la salut mental relacionada amb els factors de risc psicosocial. És, ja dic, té uns quants anys, però jo crec que és vigent. Potser si ara l'actualitzessin no estaria malament, però el gruix eh, jo crec que segueix vigent. Per tant, per això la, la, bueno, la comento una miqueta. Eh, és una guia que està adreçada als professionals, als professionals de l'àmbit sanitari. La idea és poder-los ajudar, precisament, a fer aquesta vigilància individual. Eh? Ara aquí estic parlant de vigilància individual, és a dir, a partir de les persones concretes que poden tenir algun, algun risc social i poden desenvolupar algun problema de salut mental. I és una guia que intenta abarcar tots els àmbits, des que es detecta un possible problema fins que es fan eh, les possibles intervencions. Eh? L'objectiu, com dic, és, és oferir recomanacions. Recomanacions per establir mesures, o sigui, per identificar precoçment els casos i establir mesures perquè aquella persona doncs, empitjori o també companys que comparteixen situacions similars doncs, puguin desenvolupar algun problema de salut. I eh, amb quatre objectius específics, és a dir, són recomanacions val, que van adreçades a ajudar en la detecció precoç d'un possible problema de salut mental, també adreçades a la correcta gestió clínica d'aquesta situació, a identificar possibles factors de risc social implicats en aquest problema de salut i a intervenir també en recomanacions sobre com fer les, les, les intervencions. Per tant, són tot un seguit de recomanacions adreçades a aquests quatre grans apartats de la guia està orientada de manera molt pràctica, en el sentit que hi ha tota una sèrie de preguntes que s'intenten respondre i s'intenta orientar per ser útil. Aquest és l'objectiu principal d'aquesta guia. I aleshores, bueno, s'intenta o es, respon, es pretén respondre a totes aquestes preguntes, des de quins són els trastorns de salut mental que s'inclouen, quins són els factors de risc psicosocial també inclosos, però també algun aspecte molt rellevant, que després comentaré una miqueta més de detall, com per exemple com identifiquem això, no? com, com, com trobem les persones que poden, tenir, poden desenvolupar algun problema de salut mental que està relacionat amb la feina. I també altres aspectes doncs, com... Eh, com identificar aquestes causes dels trastorns mentals. No? Aquella pregunta que es fa moltes vegades, però aquesta, això, la causa laboral està aquí, si els factors estan determinant aquest problema de salut o hi ha altres coses que estan intervenint aquí. Bé, doncs, i també algunes idees sobre què fer, que fer un cop identificat el problema de salut, un cop identificat els riscos que hi poden haver. Aleshores, bé, aquestes recomanacions es van fer en base a diferents coses. O ens va seguir una metodologia per elaborar aquest tipus de guies, però a banda d'això ens vam basar en tres coses. Primer, l'evidència científica, és a dir, què sabem d'això? No? Què sabem, què hi ha demostrat, què impacta o què pot tenir a veure amb, la, amb els problemes de salut i les causes laborals. Després va haver-hi tot un, un, un procés de participació perquè aquesta evidència científica que teníem doncs, en els articles, poder-la adaptar en el nostre entorn, no? coneixent doncs, quines són les característiques de l'àmbit català en aquest cas. I finalment tenint en compte la normativa legal, la definició d'accident o altres circumstàncies, la normativa de prevenció de riscos laborals no és la mateixa aquí que en altres llocs. Doncs, en base a tot això és on es van fer les recomanacions. M'entretenc una mica en el procés de participació perquè jo crec que es va ser, eh, va ser, és important això. És important per, d'alguna manera, explicar no? la base d'aquestes recomanacions i qui, tothom qui va participar. Doncs bé, es van fer diverses coses. Es va fer un estudi d'ELFI amb 55 professionals de la medicina del treball, de serveis de prevenció propi i serveis de prevenció aliens, en els quals se'ls demanava per les dificultats que tenien precisament per abordar aquest tema, el tema de la vigilància de la salut mental a la feina. També es van fer dos grups de discussió, un dels quals va ser amb delegats i delegades de prevenció dels sindicats majoritaris, en els quals doncs, vosaltres hi ja estàveu representats, i també es va fer un altre grup amb representants d'empreses. Es va fer algunes entrevistes també a professionals de serveis de prevenció propis i aliens, tant de medicina del treball, però també de tècnics i tècniques de prevenció de riscos, de riscos laborals, però els que eren el, el psicosociòlegs. I després també es van fer entrevistes a personal inspector, tant personal inspector mèdic, en aquell moment el DICAM, però també a la inspecció de treball. O sigui, d'alguna manera buscàvem els agents que podien participar en aquesta vigilància que tenien alguna cosa a dir respecte a l'aplicabilitat, respecte a les mesures que es recomanaven. Perdona? Tres. Vale. Doncs em salto això. Bé, això és un esquema, que ja veig que no, no es veu res, però és, per, eh, és un esquema que sintetitza eh, la, la, el procés, no? des de que identifiquem les persones, es va preguntant, no? cada un d'aquests rombes doncs és un d'aquests diagrames en els quals doncs, t'aprenen la contestació, no? doncs et va guiant, fins a fin arribar al final. I tot això està basat, està recolzat amb eines, amb eines per poder-ho fer, eines per identificar problemes de salut mental, eines per identificar riscos psicosocials, etc. O sigui, va tot molt pensat aquesta, aquesta idea pràctica. I m'entretinc només amb aquesta, perquè crec que és important això, perquè té una mica, eh, bueno, va adreçada al punt de partida, no? És a dir, si estem si volem fer vigilància de la salut mental a la feina, identificar possibles problemes de salut mental, com ho fem? Com ho identifiquem, això? La lògica de fer una vigilància a partir de l'avaluació de riscos psicosocials té moltes limitacions. Primer, perquè se solen fer globals, no individuals. I després, perquè, com bé ha dit la Núria, les... hi ha moltes empreses que encara no estan fent avaluacions de riscos psicosocials i d'altres que les fan, però són absolutament deficients. Llavors, què fem en aquest cas? Si no tenim una avaluació de riscos que realment ens respongui a si hi ha factors de risc social, perquè és el nostre focus. Doncs bé, aquí es proposaven tres coses. Es proposava que quan es fan exàmens de salut per altres temes, no? els que es van fent de manera periòdica, que s'incorpori un petit qüestionari, aquest, el GECU, que són 12 preguntes, i que serveix per identificar patiment mental, patiment emocional. Aquí no hi ha un diagnòstic, eh? no vol dir que aquella persona tingui un problema de salut, però sí que serveix per cribar i per identificar persones que podrien tenir un patiment emocional. L'altra proposta que fèiem és a partir de l'avaluació, lògicament, o d'estudis específics que puguin haver fet a nivell tècnic. Si això no hi és, recomanàvem que es passi igualment aquest qüestionari en alguns llocs on sabem que la probabilitat de tenir riscos psicosocials és elevada. Per exemple, atenció a persones. Això és un... Hi ha riscos específics d'aquests llocs que podria ser interès seguir-ho. I, evidentment, les consultes espontànies al servei de vigilància de la salut. Val? Això és, és molt important i crec que això s'ha d'avançar aquí i hi ha molta dificultat perquè les persones treballadores es puguin adreçar de manera espontània al servei de, de salut laboral, a la vigilància de la salut, al servei sanitari. Eh, això en serveis propis és més fàcil, hi ha circuits, però en serveis de prevenció d'aliens eh, la cosa es perd i és molt difícil que realment puguin contactar les persones amb, amb els el serveis sanitaris. I bé, com que eren tres minuts, oi m'has dit? <laughs> doncs acabo amb aquesta. Es una... Es una... transparència, una diapositiva, que no és vigilància de la salut, és promoció de la salut, ja sé que no és el mateix, però m'agrada posar-la perquè és un fragment d'un document de l'OMS, també, sobre els determinants socials de la salut, i crec que, bueno, que el dedica a diferents determinants, a l'habitatge, a tots aquells que he dit al principi, i quan parla de la salut mental en el lloc de treball, hi ha aquest paràgraf que a mi m'agrada molt perquè resumeix bastant bé la idea de la promoció de la salut, que moltes vegades es tergiversa i s'entén una altra cosa. I ho bueno, llegeixo perquè crec que val la pena. Diu que el lloc de treball es considera cada cop més un entorn d'intervenció clau on es pot millorar i promoure la salut tant mental com física entre les poblacions adultes. Les revisions sistemàtiques suggereixen que les persones empresàries que promouen accions com ara un major control del treball, la reestructuració de tasques, la disminució de les exigències, poden influir positivament en la salut mental mitjançant la reducció de l'estrès, l'ansietat i la depressió i augmentar l'autoestima, la satisfacció laboral i la productivitat. Les persones empresàries també poden millorar la salut de les persones treballadores pagant un salari mínim per viure saludablement, cosa que evitaria la pobresa, un factor de risc important per la mala salut mental. I bé, amb això acabo i donant les gràcies també per la vostra atenció. gràcies. Ahora sí, sí, ahora, ahora sí, ya, ya lo noto. Gracias, Inma uh, por la exposición que has hecho. m'ha agradat molt una cosa que has dit cap al final. Eh? El tema de la comunicació, de com parlem amb el servei de prevenció als treballadors i treballadores de l'empresa. Si ja és complicat pels delegats i delegades, eh? sobretot els serveis de prevenció, eh? aunque és un dret del delegat i delegada o del treballador i treballadora poder, poder parlar amb el servei de prevenció directament. Eh? Cosa que de vegades és que tinc que demanar permís a l'empresa, cosa dolenta eh? per, per nosaltres, per, per la salut mental de la persona treballadora, que ja té un problema per poder comunicar amb el servei de prevenció, perquè és una cosa que és entre metge o sanitari i persona treballadora. No? Gràcies per l'exposició i haver, haver fet aquí això. Bueno, eh, hem acabat la primera taula, aunque jo no m'aniré, ell sí, però donem pas a uns minuts a, a fer alguna pregunta si tingueu alguna... Eh, moment. o algú m'ajuda? Vale. Ara, ara te'l porten, al el micro, t'aporten el micro. Algú, algú més voldrà parlar? Tenim una, vale. No. Sí? sí. Ara, Ara sí, sí, no? Ara sí. Vale. Doncs jo volia fer un parell de preguntes molt ràpides, no? En concret, al Francisco li volia preguntar, com, tu saps, no? la Generalitat de Catalunya ha adoptat el mètode del PSQCAT 21, eh, fent molta referència a Malistes 21, no? I, per l'altra banda, tenir l'EFSICO, no? en enquesta de riscos laborals, crec, entre un mètode i un altre. Jo només tinc aquest dubte. Hi ha molta diferència realment a les valoracions que tenen que veure amb les aspectes de salut mental, principalment amb un mètode i un altre? Vull dir, saps, el tema de canvi de contingències, els de la casa de prevenció tenim molts problemes. No? Quan un treballador va doncs, bueno, al seu metge perquè s'ha fet, doncs, ha tingut, o hi ha diferències entre el servei de prevenció de l'empresa, el propi servei metge, amb una malaltia que pot ser d'origen laboral o no, i quan el metge li diu al treballador, doncs mira, jo és que crec que m'ho he fet allà la feina. No? En aquest sentit, Eh, abans el propi metge que he entès de que volia fer l'informe directament o mitjançant vosaltres per, per sol·licitar aquest canvi de contingències que després feia l'INS o oh, en aquest cas eh, això s'ha derivat a que tu tens que fer o el treballador té que fer directament aquesta sol·licitud a l'INS. No? Ja, no, ja, ja no passa per al metge o si passa ens ho expliques perquè nosaltres no sé, la informació que tenim és que té que anar el treballador a l'INS. I en aquest sentit, eh, bueno, eh, després vosaltres, a la vostra unitat, teniu mediació a l'inspecció de treball, en aquest sentit, a l'inspecció de la GENE, perquè quan van a les empreses i han sol·licitat un canvi i les empreses no l'accepten, després ha d'anar la, la pròpia inspectora amb un tècnic de l'INS doncs per valorar els llocs de treball. En aquest sentit, vosaltres teniu aquesta... Muy día que esta media show, o ya pasa para la otra banda y no pasa para GUS Gracias. Bueno, pues, ¿se oye? Ah, vale. No se sé, puede tomar sensación de que me falta un monitor aquí delante, como, como en los conciertos. Bueno, eh, contesto a la, a la primera. Hay varias, bueno, me surgen varias varias cosas a decir. La primera. La pregunta esta se hace, ¿no? ¿y cuál consideras que es mejor herramienta? ¿no? el FSICO, el ISTAS o la, la adaptación ¿no? en Cataluña, el, el, el PSQCAT? Eh, la, la realidad es que depende de momentos profesionales me he sentido más cómodo con uno o con otro y sobre todo ha tenido que ver porque estaba haciendo más con una herramienta o con otra, sin más. Eh, sí que es cierto que en el pasado he utilizado muchísimo más el COPSOQ o ISTAS o, o PSQCAT, y que actualmente utilizo más el f por el motivo que sea, porque de, de, al final para mí es más importante digamos que, lo que, haya, que haya un consenso en qué instrumento, que no tanto el instrumento que utilicemos. Ahora bien, los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Los dos, para mí, pues tienen alguna cosa que me gusta más que el otro, es así, entre ellos. Por tanto, tienen sus ventajas y e inconvenientes. Es cierto que si utilizamos el listas al tener 20 dimensiones, van a salir más cosas. Así, es así. Y el otro porque tiene menos dimensiones van a salir menos. Hay que el sentido común, ¿eh? la verdad. Y parece mentira que, que sigamos insistiendo en ello, porque muchas veces a la hora de la verdad es, 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 es lo que cuesta. Lo importante realmente es la implicación. Cuando estábamos antes de entrar, estábamos comentando ¿no? de, de la dificultad a veces de que el, la, las empresas y los propios delegados de prevención también y delegadas, ojo, eh, si, si se tomen realmente en serio esto. Y que no haya otros objetivos. Ocultos o menos o no tan ocultos, pero que son prioritarios frente a realmente al cambiar las condiciones que pueden tener un impacto negativo sobre la salud mental. ¿No? Esta es un, la realidad, y, dice, bueno, y es difícil hacer una evaluación de riesgos y La realidad es que cuando un pro, en un proceso nosotros nos intentamos mojar, intentamos que se moje la gente, ¿no? la empresa ¿no? y, la, y todos los que participan en la evaluación, delegados, representantes de los trabajadores, técnicos, etc. Intentamos que se moje la gente. Si nos mojamos, que lo normal suele ser así, durante todo el proceso, yo creo que se generan hasta vínculos positivos, o sea, se, 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 se liman asperezas incluso. ¿no? Y se genera un clima de confianza y de, 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 Bueno, si tenemos muy claro a lo que vamos. Y es realmente a identificar qué puede estar afectando de forma negativa y también qué puede estar afectando de forma positiva para también potenciarlo. Si lo hacemos, para mí no hay ningún problema entre una y otra. Otra cosa sí que os digo: también los métodos, ya antes os decía, eh, intentan café para todos. Por tanto. Por eso decía lo del, lo del sentido común. El resultado que le sale rojo o verde a un controlador aéreo o controladora aérea no tiene nada que ver con el que le sale al que está en una, una fábrica en una cadena de montaje. Es que no. Hay que interpretarlo de otra manera. Probablemente a uno puede ser incluso está favorable para la salud ese rojo y para otro realmente está afectándole. Por tanto, eso es una de las cosas. Otra. Eh, yo creo que no tiene en cuenta la diversidad que hay en los, en los entornos laborales. Es otro, otro factor importante. Eh, los baremos, las referencias que se, que se utilizan para tomar decisiones, o por lo menos para, para marcar ¿no? la prevalencia, si está en rojo, en verde, en amarillo o lo que sea. Bueno, ya tiene unos cuantos añitos, y antes hablábamos del mundo buca y todo eso, está cambiando todo de manera brutal, pero no solamente las condiciones, que muchas de ellas probablemente no aparecen reflejadas en estos métodos. Por eso os decía que utilizábamos un kit adicional, es decir, bueno, vamos a hacer la metodología tal y como está, no nos salgamos de ella, por no liarla, pero adicionalmente vamos a incorporar otras cosas, y como estas otras cosas las ponemos nosotros, pueden ser de la fuente, más o menos, pero bueno, las utilizamos para nuestra conveniencia, es decir, por lo que no es, es útil en la organización. Y antes os he puesto un ejemplo que es el tema, por ejemplo, de la violencia con los usuarios. Pues bueno, es un tema que hay empresas en las que eso es una realidad y de alguna manera tenemos que valorarlo. O el tema de lo que decía, del tema de la desconexión digital. Curiosamente, incorporando la desconexión digital, nos hemos dado cuenta que el mayor problema a veces es uno mismo y no tanto la empresa. Es curioso, pero bueno, es importante estudiar todo este tipo de temas. Eh, la, el ISTAS, por ejemplo, pues cuando yo creo que la última validación que se hizo en población trabajadora fue en el 2016. Con, tengo algunos datos aquí, tenía preparada esta pregunta. <laughs> en el, de 1800, una muestra de 1.807 trabajadores y trabajadoras. El FSICO fue en el 2010 y una muestra y en este caso la muestra eran de 1462 trabajadores y trabajadoras. Es decir, que desde entonces, parece que es poco, pero no ha llovido brutal. A nivel, por ejemplo, otro de los grandes problemas es focalizamos la atención exclusivamente en la evaluación. Ojo, y la intervención, que lo, prefiero que hagas cosas aunque no me evalúes, prefiero. Bueno, esa es otra. Eh, y luego el tema de que las evaluaciones cada cuánto se hacen. La ley dice que cuando se cambian sustancialmente las condiciones, pues se hace cada cuatro en el mejor de los casos, cinco, seis, y alguno se escaquea un poco. Dicen, es que hemos hecho estudio de clima. Pues bueno. Por lo tanto, y ahora con la tecnología que hay, pues antes hablábamos como una amenaza, pero también las oportunidades. Podríamos tener un sistema que, 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 a tiempo casi real para ver cómo están las condiciones. Por ejemplo, debemos esforzarnos en crear cuadros de mando, o llamámoslo como queramos, pero indicadores que, que sean, por lo, al menos, todos los años o cada seis meses para ver la evolución de las cosas y si, si nuestras medidas preventivas están funcionando si el estado de la salud está percibido que en este caso nuestro nosotros es, nosotros es percibido pasamos cuestionarios nada más ¿eh? ¿Es, está, está mejorando o no y bueno pues un poco pues todo esto quería comentar se podría hablar mucho más ¿eh? pero pero pues no sé si te he dado respuesta esto es un tema que me como ve me, me, me emociona y todo <laughs> Ah, doncs, eh, bueno, primer, en relació al que em preguntaves, eh, primer, clarificar una cosa. Jo el que he explicat de la unitat de salut laboral, que té una orientació diferent, no està adreçat a un canvi de contingència. Per això ho he explicat com un sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treball. I l'objectiu principal és identificar aquests problemes que no van a altre lloc, perquè la gent quan està malalta, o és doncs com que no està reconegut com laboral, doncs se'n va a l'atenció primària identificar aquests casos i després un valor afegit, diguem, que és estudiar-los de manera individual per identificar riscos i sobretot poder orientar el servei de prevenció. És un sistema que d'alguna manera s'ha escapat, aquell cas, diguem, en el, en el circuit de salut laboral i llavors intentem reconduir-lo i intervenir sobre les condicions que han provocat aquell problema de salut. Aquesta és la lògica general. Òbviament, quan es fa això a nivell individual, doncs a la persona se li fan recomanacions i se li diuen «pues, miri, li recomanem que se'n vagi eh, jo que sé, a la inspecció de treball perquè això realment té consistència per aquí». O, a fi, les coses corresponents, no? Ara bé, no està pensat amb aquesta lògica de la contingència. Això és una mica per clarificar. Ara bé, també, hi va haver un moment, durant uns anys, des de 2007, no sé fins quan va durar això, potser 2010, no sé si una miqueta més, que sí que es va fer una coordinació molt interessant, això es va deixar després de fer, entre ICAM, Unitats de Salut Laboral, l'Atenció Primària, que són els que portaven els casos, i l'Inspecció de Treball. Hi havia un circuit molt ben definit en el qual atenció primària, doncs el mateix, eh? notificava els casos, nosaltres fem aquesta primera valoració. Inspecció de treball, nosaltres derivàvem, inspecció de treball anava a veure si aquells riscos que nosaltres havíem identificat a partir del relat de la persona realment es complien en lloc de treball i ells concluïen i això tornava a l'ICAM, que al final anava a l'INSS eh, per... Eh, amb aquest circuit de contingència professional. Si d'alguna manera contribuïm, tot i que el nostre objectiu principal no era aquest, però eh? vam contribuir. Llavors jo crec que aquest eh, bueno, dubtes que manifestes ve una mica d'aquí. Això es va fer durant un temps, això després ja no ha estat així i ara en l'actualitat no existeix aquesta coordinació. I En relació a una cosa que s'ha esmentat respecte d'anàlins, les persones que volen directament la determinació de contingència, això sempre ha estat així, eh? Això no ha canviat. Això tot a... sempre o si sigui, qualsevol persona que té un problema de salut està de baixa, però aquesta és una altra eh? o si sigui, les contingències habituen, bueno, tenen a veure amb prestacions de la seguretat social, per tant està de baixa. Eh, pot anar a l'INS i demanar i dir escolti, jo crec que això està relacionat amb la feina i no m'estan estan reconeixent com una contingència professional i per tant et sol·licito un canvi de contingència. Això sempre ha estat així. Si la persona ve per aquest circuit de, de vigilància epidemiològica, nosaltres doncs, farem el nostre estudi, farem el nostre informe i li recomanarem el que sigui. Però no és imprescindible, o sigui, no és necessari en aquest circuit de determinació de contingència. Gràcies. Bueno. Bé, bueno, gràcies, company, per les teves observacions i gràcies als ponents per explicar-ho. Amb vale, això finiquitem aquesta primera mesa. Gràcies. I donarem pas a la, la següent, en la que jo yo... sóc aquí també. Jo no, no baixo, aunque tindria que baixar cinc minuts. <laughs> eh, tindrem do, dos ponents més. Ho mirarem això des d'una altra perspectiva. Sí, sí, sí. Vale, és que aqu aquests dos no es paren. Aquests dos, per sort, van bé. Sí. <laughs> Bueno, habéis podido comprobar que he hecho una presentación en castellano y otra en catalán, eh, más que nada por, por los ponentes. ¿no? En este caso tenemos dos, dos ponentes que nos vienen de, de fuera y muchas gracias por haber venido, especialmente porque están en fiestas ¿eh? de, de su ciudad y eh, han hecho un esfuerzo añadido. Gracias por estar presentes. Vamos a empezar por Roberto Will García. Que ya participó con nosotros hace dos años en una jornada a través de streaming porque la pandemia no nos permitía hacerlo de forma presencial. O sea, Estuvimos muy contentos con su labor y le hemos vuelto a invitar a estar con nosotros. Es psicólogo sanitario, máster en terapia contextual, máster en práctica clínica y máster en, en psicología clínica y forense. ¿vale? Ya tiene una, una experiencia de más de 10 años en, en, en el tratamiento de trastornos de carácter ansodopresivo y derivados del estrés con terapias contextuales eh, está en la asociación aragonesa Afda de trastornos vale eh, empezó sus inicios fueron en Aipsal cuántos hemos pasado por eso? ¿eh? <laughs> desarrollando programas y estudios de prevención se declara un apasionado de la psicosociología ¿eh? intentando siempre desarrollar con el rigor que crees que se merece esto pero intentando hacer una divulgación comprensible y amena. Te doy la palabra, Roberto. ¿Me oye? Hola. Sí. Bueno, me voy a levantar. Eh, lo que me pidieron para hoy es eh, bueno hacer algo más a nivel práctico, a nivel personal lo cual es algo que siempre me, me genera mucho miedo porque eh, creo que es importante eh, que entendáis que antes de intervenir sobre alguien desde los departamentos no, es algo que no se puede hacer eh, sin entender su contexto histórico y su contexto personal vale en ese momento entonces eh, luego otra cosa que me da miedo de hoy es que solo tengo media hora y un psicólogo en media hora pues le da tiempo a presentarse y poco más poco más entonces sí que voy a, a, a intentar arrojar algo medianamente práctico vale para, para vosotras. Eh... Ay, gracias. ¿Cómo va? vale. Me gustaría si no es especialmente incómodo hacer un pequeño ejercicio. vale y os voy a pedir que cerréis los ojos unos minutos, solamente unos minutos. Y que aprovechéis este impasse para notar cómo el aire entra por la nariz y llena vuestros pulmones y cómo estos se vacían. Mirad a ver si podéis recordar la última vez que os habéis sentido mal en el trabajo. La última vez que ha pasado algo que de alguna manera os, da, os, da, os ha desasosegado. Mirad a ver si podéis recordar cómo ibais vestidas, cómo llevabais el pelo, dónde estabais, con quién estabais interactuando, qué palabras se escuchaban, qué palabras se decían. Mirad a ver cómo iban vestidas las demás personas, cómo llevaban el pelo. Cómo sentíais, cómo era esa emoción que estabais sintiendo, que volaba por vuestra cabeza. Imaginaos que pudiéramos haber grabado la situación la estuvierais viendo ahora y que la cámara se va moviendo hacia vuestra cara, mirad a ver cómo teníais la cara en ese momento. Mirad a ver si podéis ver en vuestros propios ojos algo más que nadie más puede ver, algo que solo podéis ver vosotros. Eso lo podéis reconocer vosotras mismas. ¿Qué os da miedo? ¿Qué anheláis? ¿Qué veis ahí en el fondo de los ojos? Y respirad. Permitido respirar. Notar el ambiente de la sala. Cuando cada una quiera, a su propio ritmo, ir volviendo poco a poco a, a esta charla, a esta interacción conmigo. Bueno, muchas gracias. Eso es, ¿no? El... Eso es una emoción. Eso es una emoción. Me gustaría saber, por supuesto, sin entrar en, en contenido individual, que no, no, no quiero abrir nada, si podíais levantar la mano, ¿cuántas personas tenía algo que ver con las relaciones interpersonales? Con relaciones interpersonales, con el primer aspecto. ¿En cuántas había cierto miedo a no ser suficientemente bueno? A... Como el fracaso, ¿no? ¿En cuántas había una falta de sensación de valoración? Y en cuántas había miedo a las consecuencias de perder el trabajo. Fijaos, la, las muchas gracias, ¿eh? muchísimas gracias. Habéis hecho un, un esfuerzo de apertura tremendo. Muchísimas gracias. Um esto es interesante, ¿no? El, al final, eh, en el, el trabajo no se da en el vacío. Ya, ya sé todo esto de que hay que separar el trabajo y la vida y por ahí, pero en el fondo eh, es gran parte de nuestra vida. El trabajo no sea en el vacío y, y, y las emociones en el trabajo tienen eh, muchos aspectos comunes eh, con las emociones que vamos a sentir en el resto de nuestra vida. Eh, aquí he apuntado unos cuantos, ¿no? Pero ese miedo a la soledad, ese miedo al fracaso, que luego en el trabajo se ve traducido de manera específicamente, ¿no? el trabajo es un sitio donde nos relacionamos interpersonalmente, eh, seguramente en, en muchos casos y en muchas personas sea el, el lugar donde más nos relacionamos. Eh, el miedo a no ser suficientemente bueno, ese, ese miedo al, al fracaso, a, a verse mal valorado, va a estar presente eh, y si os dais cuenta por, el, por cómo habéis ido levantando la mano, va a estar presente siempre, siempre. ¿Vale? Otros miedos como las consecuencias, que a veces parece como que va a ser lo más saliente, está mucho menos presente, eh, curiosamente. Tiene más que ver con, con la historia personal de cada uno, con lo, que a, con lo que a cada uno nos duele, que con que luego realmente vayamos a perder el trabajo, cosa que no suele ser de impacto en, en cuanto a las emociones. Entonces, fijaos, tenemos una emoción ¿no? y un poco qué está operando ahí, qué miedo había ahí en, en mis ojos y, y por entrar un, un poquito en, en, la, en temas. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es decir, ¿Cómo, cómo, ¿qué ha cambiado desde que yo he empezado a hablar hasta que he terminado? ¿No? Si tenemos que descomponer una emoción, ¿de qué está hecho esto que llamamos emoción? ¿Qué ha cambiado en, en uno personalmente? El sentimiento. ¿Pero qué es un sentimiento? ¿Cómo, ¿Cómo sé yo que ha cambiado un sentimiento? ¿Qué cosas cambian? Yo hace un minuto estaba bien y ahora estoy de otra manera. ¿Qué ha cambiado? ¿Perdón? La percepción. ¿Pero, ¿pero aquí habéis dicho algo? No. ¿Qué más ha cambiado? La, la, perdona. la respiración y el estado emocional. La consciencia también. ¿Qué sería la respiración? ¿Sería una sensación física? Sí, ¿verdad? ¿Han cambiado las sensaciones físicas? Lo digo porque tenemos que estar atentos a dónde empieza todo esto, ¿no? ¿Dónde ¿Dónde empieza una emoción? Y de repente nos damos cuenta que toda emoción tiene una carga de cambio en las sensaciones físicas, ¿no? Cuando me enfado, respiro de una manera distinta, los hombros están distintos, eh, ¿el qué? Sudo, puedo sudar, puedo tener ciertos niveles de temblores, es decir, la, la sensación, la, la carga física ha cambiado. ¿Qué más ha cambiado además de la carga física? Hablabais de la percepción, del estado de ánimo. ¿Cómo llamamos a eso? No? ¿Eso que circula por nuestra cabeza? ¿Cómo se llama eso que los pensamientos? De repente está todo focalizado, es como si no hubiese nada más en el mundo. ¿Vale? Han cambiado las sensaciones y han cambiado los pensamientos y de repente estoy ahí, pa, eh, fijo en algo, ya no puedo salir de ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más ha cambiado? ¿Quiero hacer lo mismo que quería hacer hace un minuto? No. Ha cambiado el impulso a la acción. Vale, de hecho, si nos pusiésemos eh, muy técnicos, una emoción es básicamente esto. Son sensaciones físicas, son pensamientos y es un impulso a la acción. De hecho, si nos pusiésemos muy, 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 muy técnicos, una emoción es solamente el impulso. Pero eso ya son disquisiciones. Eh, teóricas. Y, y para mí, el ver de qué está hecha eh, una emoción, el, el poder ver los componentes es muy importante. Es eh, realmente importante. ¿vale? Tenemos sensaciones físicas, tenemos pensamientos, tenemos ese impulso a la acción. Ahora imaginaos que yo soy un psicólogo americano con un montón de recursos, ¿no? con, con muchísimos recursos, y. Eh, y tengo polígrafos. Entonces yo os he puesto a cada una un polígrafo que es capaz de medir las variaciones en vuestras constantes vitales. Es decir, si vuestra frecuencia cardíaca cambia, la aguja se moverá. Si vuestra amplitud de la respiración cambia, la aguja se moverá. Si la conductancia de la piel cambia o varía, la aguja se moverá. Entonces, os, os voy a pedir, os lo voy a poner, y os voy a pedir que la aguja se esté quieta. ¿Qué tal se os, da, se os va a dar? ¿Mal? No, no os veo motivadas, entonces he contratado a un tío que es, es un sicario y entonces al, al que vea que se le mueve la aguja le va a pegar un tiro. ¿Qué, qué, qué pasará? Cuando, cuando de repente se mueva un poco y quizás yo esté a por uvas ¿no? y... y y me ha despistado un poquito y, y intentéis parar la aguja, ¿qué va a pasar? Se va a disparar más, iréis cayendo todos uno a uno, ¿verdad? Como moscas. Fijaos, es, es, esto es muy importante. ¿eh? Hasta aquí podéis eh, reconocer la dificultad de eh, no, uno tiene una emoción y de repente intenta pararla y cuanto más la intenta parar, más se dispara. ¿Vale? Ahora ponéis que no, no tengo polígrafos, pero tengo un cubo de pintura y un rodillo y esta sala me vais a perdonar, pero necesita una segunda mano de pintura. Y yo os pido que pintéis. ¿Podéis pintar? Incluso con el sicario. Sí, no saldrán las líneas rectas, no será la mejor mano de pintura que he hecho, pero puedo pintar. ¿Vale? Esto es muy importante. A la hora de afrontar las emociones, eh, dedicamos un gran esfuerzo, un grandísimo esfuerzo, a intentar controlar la aguja. A intentar parar la aguja. Dedicamos un esfuerzo terrible a intentar. Controlar la respiración, que el corazón no me lata de una determinada manera, ¿no? Que, que no me lata como me tiene que latir cuando salgo de repente a empezar la charla. Eh, que mis músculos, no sé qué, que mis pensamientos no piensen así, sino que piensen así. Eh, dedicamos muchísimos recursos a intentar parar la aguja. Y cuanto más recursos intentamos, más se dispara. ¿Vale? Y sin embargo, dedicamos muy pocos recursos. Algo que ha dicho antes eh, Francisco eh, y que es realmente importante, que es el sentido, ¿vale? que es, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Tengo esto? <laughs> ¿Esto se ha producido? ¿Tengo esto? ¿no? ¿Ahora en qué, en qué dirección voy a ir yo? ¿Y ¿Cómo voy a pintar? Entonces, estamos dedicando siempre muchos más recursos a la aguja que a la acción. Siendo que en la aguja no tenemos un un gran control y sin embargo sobre la acción, bueno, tampoco es que seamos eh, la leche, ¿no? Pero, pero tenemos muchísimo más control. Entonces, a mí eh, se me ha ocurrido como, como consejo, no, no sé qué tal voy de tiempo. ¿Bien? Ah, vale, gracias. Como pequeño tip, ¿vale? Para la charla se me ha ocurrido esto, ¿no? El eh, frena. ¿No? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ante una emoción? Pues, pues lo primero es. Eh, ¿no? Si yo vengo hoy desde Zaragoza hasta Barcelona y he ido siguiendo las indicaciones del GPS, <laughs> y el GPS, no sé, de repente veo carteles eh, de Calatayud, y algo no está bien. Si estoy yendo a Barcelona, no puedo estar pasando por Calatayud. ¿Qué tengo que hacer? Parar. Lo primero parar. Lo primero parar. ¿Me, ¿Me va a servir de algo gritarle al GPS? Qué imbécil eres. Siempre igual. Todo lo haces mal. ¿Me, me sirve de algo gritarle al GPS? No, ¿verdad? Pues lo primero es frenar. ¿Vale? Eh, yo entiendo la, el impulso que, que yo también sufro cuando algo no está saliendo, ¿no? De, de pegarle patadas a las ruedas, pero no me va a servir. Lo primero es frenar, vale. Esa voz crítica que llevamos nosotros con nosotros mismos y que se activa muy rápidamente ante sucesos emocionales y que empieza a, a, a darnos látigo, yo no digo que no tenga su funcionalidad y que, y que no tenga su utilidad. Pero ahora no, eh, no, no, no es necesaria. ¿no? Entonces lo primero es frenar. Lo siguiente, la R es reconocer los propios, eh, las propias sensaciones y pensamientos. Entonces, una vez que he parado, ¿cómo estoy? ¿No? estoy... ¿A cuánto estoy de calato cuánto me he desviado? ¿Dónde estoy? Paro y reconozco sensaciones, reconozco pensamientos. Eso que habéis hecho durante el ejercicio, no de, de pararme, observar. ¿Cómo estoy? O sea, tenía estas sensaciones, tenía estos pensamientos. ¿Vale? Reconocer cómo está uno. Es, a veces es muy difícil ver lo que uno necesita en determinadas ocasiones. Siempre nos han enseñado a mirar eh, los ojos de los demás, de alguna manera, y, y, y muy pocas veces nos han enseñado a mirar los nuestros. ¿Vale? Entonces, parar y reconocer las propias sensaciones, los propios pensamientos. La E sería pues establecer una dirección de valor. ¿no? Yo estoy yendo a Barcelona. No sé cómo, pero he llegado hasta aquí, pero yo, pero yo estoy yendo a Barcelona. ¿Vale? Establecer ¿hacia dónde quiero ir? ¿Quién quiero ser yo en esta situación? ¿Sabéis? Cuando cuando. La, cuando todo este fuego que estás aquí ahora sea humo, ¿no? Y y ya solamente que el olor, ¿yo cómo quiero recordarme? ¿Cómo quiero recordarme en esta situación en concreto? ¿Qué tendría valor para mí? ¿Qué tendría sentido? De hecho, estoy seguro que todos en la sala, todas recordáis momentos muy desagradables, muy desasosegados, igual alguna discusión, algún momento álgido en el que termináis la discusión y decís... Ha sido una mierda, pero yo he estado, ¿sabes? Yo he estado guay, he estado. No he perdido los papeles, he sabido hacerlo así, he sabido hacerlo así, he dicho lo que quería decir. Entonces, ¿qué tiene sentido para mí? ¿Cómo tendría sentido actuar? ¿Vale? Y luego notar la diferencia. Notar la diferencia entre lo que me pide el cuerpo y notar con hacia dónde yo quiero ir. Y a partir de ahí, arrancar en la dirección que quiero ir. Es decir, si, si, si el GPS me ha llevado en una dirección X, lo que decíamos, ¿no? el, el insultarlo, el pegarle a las ruedas, el eh, lamentarme de la mala suerte que tengo y lo tonto que soy que no me he dado cuenta en la dirección, no, no va a tener una utilidad eh, real. Puede servir para otras cosas, ¿eh? eso habría que verlo, pero no va a tener una utilidad real. Sin embargo, el pararme. Volver a ubicar una dirección y arrancar en, en esa dirección es, es lo que realmente puede llevarme a mi destino. Entonces, eh, estas es, de manera general eh, el, lo que os queríamos ofrecer, ¿no? Lo que, lo que os quería ofrecer. El, tenéis que aprender a parar, a mirar en vuestros propios ojos como delegados y delegadas de prevención tenéis que aprender a mirar también en los ojos de, de los demás ¿no? en ver cómo está su historia cómo está su contexto es mucho más complicado a veces pero hay que aprender a parar a mirar en, en los ojos de uno ver que una emoción es lo que es quiero decir que es, eh, es es un impulso muy fuerte en un contexto determinado en un momento determinado que tiene una carga de sensaciones de pensamientos que se han focalizado, eh, que, que además los tengo como pegados a la piel. ¿no? Son, son pensamientos que en ese momento eh, son la más absoluta de las realidades. Eh, pero igual dentro de cinco minutos no. Yo esto siempre lo, lo planteo cuando uno discute con su pareja. ¿No? Uno discute con su pareja, siempre hace lo mismo. <laughs> Joder, lo, lo ha hecho idea. <laughs> Este cabrón, esta cabrona lo he hecho para, para fastidiar. No me mira, no me hace caso, no me escucha. Quiero decir, todo eso va a aparecer. Dentro de media hora, seguramente cuando podamos tener más clara la situación, veamos que, que, que no es del todo cierto. ¿no? Que... Pero en ese momento los pensamientos van a estar como muy afilados, muy cortantes, muy focalizados y tenemos que aprender a parar y tomar cierta perspectiva por eso lo de reconocer sensaciones y pensamientos y a partir de ahí ver qué tiene sentido para mí y arrancar en esa dirección y me quedan tres minutos lo he clavado esto no me pasa mucho habéis asistido a algo <laughs> memorable habéis asistido a algo memorable bueno Nada más, daros las gracias. Daros las gracias además porque eh, esto de cerrar los ojos en público y hacer un ejercicio en el que me miro no es fácil. Eh, suele generar eh, bueno vergüenza, cierta inseguridad. Eh, no es fácil, así que agradeceos que, que os hayáis atrevido a hacerlo y os hayáis atrevido a, a llevarlo a un nivel más práctico. Y bueno, ahí dejo mi, oh, o dejaba mi correo electrónico por si <laughs> alguien quisiese consultar algo. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro esfuerzo. Gracias a ti, Roberto. Gracias, gracias a ti. Aparte de la charla, pues eh, hemos tenido también una parte didáctica, ¿no? una parte colaboradora, estilo, estilo sesión formativa. ¿eh? Muy interesante, nos ha sorprendido, al menos a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente. Bueno, pasamos al último ponente, el compañero José, o José, como te, te gusta que te llaman? Porque él, lo escuchas de las dos maneras. ¿eh? Eh, hoy te he conocido, te conocía de, de fotos y alguna cosilla más. Bueno, compañero de Zaragoza, que tiene estudios de formación profesional de segundo grado, título técnico superior y de diplomatura en política industrial, ¿eh? Eh, experto sociolaboral por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Esto de inspector de amianto me, a mí me suena bonito, a mí. ¿eh? Yo trabajé mucho tiempo con el amianto. Ha desempeñado diferentes funciones eh, y responsabilidades en, el, en la Unión General de Trabajadores en Aragón en la actualidad es secretario de Política Sindical Industrial y Salud, eh, supongo que en la comunidad de Aragón, pero también es actualmente el, co el coordinador de la Secretaría Confederal de Salud Laboral. Lo que yo hago aquí en esta casa, él lo hace a nivel <laughs> confederal. Eh, o sea, aquí tenemos un punto en común. Gracias, compañero. Bueno, buenos días eh, a todos y a todas. En primer lugar, un fraternal saludo de la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT y, en especial, de Ana García de la Torre, que es la Secretaria Confederal de Salud Laboral, que, por cuestiones de agenda y por escenarios, en este caso de la negociación, el diálogo social, nos ha podido acompañar. Como bien ha dicho José, compartimos nombre y compartimos otras muchas cosas, y lo de Inspector de Amianto es el escenario que último que hemos realizado en el marco de la formación a nivel confederal y es eh, un, una experiencia eh, importante en el ámbito formativo, formativo sobre todo por ese riesgo físico que tiene el asbesto, el amianto, que evidentemente conocéis bien el territorio y que lamentablemente en muchos casos he tenido la oportunidad de acompañar y visitar y ver el sufrimiento que ha generado el amianto en vuestra comunidad y sobre todo en el conjunto de miles y miles de trabajadores y trabajadoras y sobre todo sus familias. Evidentemente, daré una pincelada al final sobre el nuevo escenario que hay del Fondo de Compensación del Amianto. Por dar una pincelada sobre ello, no es el momento ni el, ni el lugar, pero sí eh, hacer mención a ello que es la creación del Fondo Estatal dotado en estos presupuestos generales del Estado con 25 millones de euros para los trabajadores, trabajadoras y los derechohabientes, es decir, sus descendientes fruto de esa exposición laboral al amianto y que lamentablemente no tienen a quién recurrir. No existe, no hay empresa y no tienen que litigar contra un mare magnum, más allá del, del daño económico generado por esa situación, por el daño moral, evidentemente, esa tragedia que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar, que son los riesgos psicosociales y el escenario del mundo laboral. Se ha generado un fondo con 25 millones, hay tres meses para el desarrollo reglamentario, que es en el que estamos trabajando ya, para que esos trabajadores y trabajadoras, principalmente sus herederos, no se vean en una batalla legal, en un sufrimiento personal y psicosocial añadido. A la pérdida del ser, en este caso, querido o querida, trabajador, trabajadora, que directamente ha tenido exposición con el amianto o indirectamente. Eso sería foro de, de otro escenario y otro debate. En este caso, eh, me he quedado en, en el ejercicio de Roberto en una parte, ya lo siento, cuando ha dicho recordar cómo tenéis el pelo. A mí ya me jodido el invento. Casi no tengo memoria como lo tenía, que sí, pero evidentemente es un escenario que es saber dónde estábamos, dónde queremos estar y sobre todo dónde queremos ir. En ese escenario hablamos de la regulación en el escenario de los riesgos psicosociales que tenemos en nuestro país, o que no tenemos en nuestro país, o sí. Y una pregunta que os traslado es, ¿cuántos de vosotros y cuántas de vosotras... ...tenéis en vuestros lugares de trabajo, en vuestras empresas, una evaluación de riesgos psicosociales. Bueno, eh, el, nivel, el nivel es importante. Vamos a decir un 35 o 40% que es importante... ...pero lamentablemente no es el ámbito general de lo que pasa en nuestro país... Igual que en nuestro país, en vuestra comunidad. Porque cuando hablamos del reflejo de los riesgos psicosociales, que la ley de prevención del año 1995 ya habla y ya dice, evidentemente traslada la situación y la norma de evaluar los riesgos. Ya han hablado de riesgos emergentes, hablamos de una realidad y hablamos del mundo del trabajo. La ley de prevención 31-1995 dice: evalúe y tome medidas. De adopción y de corrección, el elemento preventivo. Aquello, evidentemente, que no se conoce, no se previene, y como no se previene, ahí está, un limbo jurídico legal que, evidentemente, esperamos que eso cambie. También es importante en el marco de la negociación colectiva y en el desarrollo en el escenario que nos encontramos, incluir en los mapas de la negociación colectiva, donde nos toque y en nuestros sectores. Cláusulas relativas a los riesgos psicosociales. Si, evidentemente, la ley lo dice y es de obligado cumplimiento y no se realiza, nos queda el escenario y el criterio de la denuncia ante de inspección de trabajo, con la resolución que puede dar o no la inspección de trabajo en tiempo y en forma, que el tiempo ya veremos a ver cuál es y la forma ya la discutiremos cuando llegue. Evidentemente, es importante acometer dentro de ese escenario, en la negociación colectiva, la gestión de los riesgos psicosociales. ¿Qué escenarios tenemos? Evidentemente, cuando se habla de las patologías y de los relacionados con el mundo del trabajo, y hablamos de riesgos psicosociales, el daño, evidentemente, que se traslada y que se debe contemplar y medir y tener posición desde el Comité de Seguridad y Salud, evidentemente. Cuando hablaba Ilma del derecho de información y consulta, evidentemente, si es un derecho, si estamos hablando de evaluar el riesgo químico o la ergonomía o la exposición a los luz de intensidad de luz, se debe de evaluar y se tiene que evaluar los riesgos psicosociales. Desde el año 2004, que ya ha llovido poco últimamente, algo tendrá que ver los riesgos y en este caso climáticos que tiene que ver con los riesgos psicosociales, aunque parezca que no, el estrés, esa situación que genera evidentemente produce y ha producido en este país este año pasado 741 trabajadores y trabajadoras han perdido la vida en el Tajo, donde van a ganársela. De ellos 243 vinculados con ictus e infartos, vinculados con la organización del trabajo, con la mala organización del trabajo y con los elementos que tienen que ver con ese factor de género también que la mayor parte incide en la situación de las mujeres. La doble condición de trabajo, la doble tarea de la dependencia del hogar, de los niños, de los mayores, hace que muchos de los escenarios que se dan tengan que ver con patologías relacionadas con el sesgo de género, es decir, las mujeres. Situaciones que tenemos, evidentemente, la prevención del estrés. Aquello que no se previene, evidentemente, se da, se desarrolla, se genera y solo tenemos el efecto reparador. Y en este país, lamentablemente, todavía no tenemos un reconocimiento del marco de los riesgos psicosociales como una enfermedad profesional. ¿Quién se tiene que ocupar o se debe de ocupar de la prevención, del tratamiento y los elementos correctores? En el caso de una enfermedad profesional o de un accidente de trabajo, lo tenemos claro. Las mutuas. ¿Qué son las mutuas? No voy a decir lo que dicen mis compañeros del Metal, lo voy a dejar ahí, que ya lo imagináis. ¿Mm? Asociaciones empresariales. No lo digo yo, lo dice la norma y lo dice la definición. Colaboradoras de la seguridad social. Ya veríamos en qué y para qué colaboran. Pero evidentemente, si no tenemos una norma, no tenemos una legislación que dice específicamente que los riesgos psicosociales son una enfermedad profesional, lo tenemos complicado. Salvo el coladero o la entrada de la vía del reconocimiento de accidente de trabajo, y me ha gustado lo que ha dicho Ilma, el caso de France Telecoms. Tuve la oportunidad de visitar en su momento las instalaciones de France Telecoms. y alrededor del edificio, un edificio gigantesco, de los llamados inteligentes, que tienen pouco de inteligentes, por cierto, había colocadas una serie de redes. Yo que conozco el mundo de la construcción, he sido coordinador de construcción, me picaba la curiosidad de decir, ¿qué demonios de obras están haciendo aquí? ¿Qué es Kirpas, que el, el buple? ¿Eh? a los compañeros allí. Yo era presidente de un comité europeo en su momento del escenario del metal, viajaba mucho a París y en una de las visitas nos llevaron a ver France Telecoms eh, en esas fases que estaban de discusión. Fruto de un expediente de regulación de empleo y de una fusión y esas redes, que evidentemente no tenían ningún objetivo de cara al escenario de seguridad y de salud de un plan de prevención de obra, el objetivo que tenía era que los compañeros y las compañeras se estamparan contra el suelo. Es curioso. Vaya medida preventiva. Una de las famosas y célebres frases de uno de los altos ejecutivos, por cierto, condenado, tres de ellos, pocos y a poco, era que los trabajadores saldrán o por la puerta o por la ventana. Lo voy a dejar ahí. Evidentemente. Esos factores tienen que estar evaluados. ¿Qué estamos haciendo y dónde estamos? En el marco normativo. Estamos viendo la regulación en cuanto al concepto y el escenario del teletrabajo, pero evidentemente la norma protege y da una situación de garantía a las personas que trabajan a distancia, que tienen evidentemente la misma situación y la misma condición que da la ley de prevención, el derecho a la protección en materia de seguridad y salud. Lo digo como reconocimiento y como recordatorio de la ley del año ya 95 que hay que actualizar y en ello estamos. Evidentemente, para que esto se evalúe adecuadamente... ¿Qué tengo que hacer? Si estoy en un centro de trabajo, al uso, es decir, entro a las 6, salgo a las 2, entro a las 2, salgo a las 10, entro a las 10, salgo a las 6, horarios del metal, por decir un ejemplo, y ficho, y sé cuándo entro y cuándo salgo, y evidentemente hay un control de la actividad, y si hay un control de la actividad y fuera de esas horas estoy, se llaman las extraordinarias, 80 legales, que evidentemente tampoco comparto, pero tocan. si me ocurre un accidente, estoy protegido por la mutua de enfermedad profesional de accidentes de trabajo. ¿Y si me ocurre un accidente de teletrabajando? ¿Cuándo y dónde se me ha evaluado? ¿El factor de los psicosociales? ¿Quién ha venido a medirlo? Y sí. Ya está, las pilas. La situación que tiene. ¿Quién me ha evaluado en mi centro de trabajo? que he convertido en mi hogar, mi salón, en mi centro y espacio de trabajo? El confinamiento nos encerró todos en casa, ya hace dos años. Todos nos recluimos con los medios que teníamos, los propios, los propios. ¿La silla ergonómica donde estaba? Yo la de mi hija de gamer, una buena silla, que jodí, por cierto, de tanto uso, me <laughs> menos sigue recordando, ¿eh? para que deje de jugar ya no tiene silla y si busca ya tiene otros entretenimientos. Pero evidentemente hay que evaluar y valorar todos los riesgos y estamos hablando del lugar de trabajo. Es cierto que la negociación colectiva deja muchas puertas abiertas, que tenemos que cerrar. Marco de retribución de los gastos, equipos, etc etcétera, pero ¿cómo...? Se evalúan los riesgos en mi hogar. Por ejemplo. Seguro que alguno de aquí habéis teletrabajado y seguís teletrabajando. ¿Quién nos ha ido a evaluar en vuestro lugar de trabajo en vuestra casa? Vale. ¿Debe ir alguien? Pregunto. Debe ir y lo debo de autorizar, pero solo se debe de evaluar aquel espacio donde voy a teletrabajar. Ojo, cuidado, el derecho a la protección a la intimidad, uno de ellos. El derecho a la desconexión, dos. Y el derecho, evidentemente, a tener ese escenario de conciliación familiar y laboral que no tiene nada que ver con el teletrabajo. No equivoquemos medidas de conciliación familiar y laboral con el teletrabajo y con los riesgos que suponen la exposición a los riesgos psicosociales del teletrabajo. La conectividad 24/7. Si tengo una jornada y tengo un horario fuera de ese horario y fuera de ese escenario laboral. Contractual, relación, efecto trabajo, contrato, jorrada, no hay más. No hay más. Ni mail, ni WhatsApp, ni Telegram, ni Kit, ni Meeting, ni Zoom, ni Team, ni su puta madre. Vale, los últimos avances evidentemente que tenemos es... La evaluación y los escenarios preventivos, sobre todo hablando de los descansos y la desconexión durante la jornada. Evidentemente, si tenemos un contrato que entramos y fichamos y si tenemos una entrada y una salida, hay un marco de cotización a seguridad social para nuestra futura jubilación, que espero que sea buena y razonable y saludable desde el punto de vista del concepto integral de la salud en todos los aspectos. Pero, evidentemente, hablamos de la desconexión. ¿Cómo certificamos y garantizamos ese derecho a la desconexión? ¿Tengo que responder o no a un WhatsApp de mi jefe de producción, de equipo, de turno? Evidentemente, la respuesta es que no. ¿Hay y sufrimos consecuencias? La respuesta, evidentemente, es que sí. Con lo cual, el marco de intervención está claro y definido. ¿Qué tenemos que hacer y cómo actuar? Si tenemos un problema de una evaluación de riesgos ante el humo, ante vapores metálicos, ante el sodio, ante el cadmio o ante la ergonomía, también tenemos el marco de intervención de los riesgos psicosociales. Para ello, evidentemente, tarde, pero ha llegado, y ha llegado el escenario del criterio técnico de la inspección de trabajo, que vamos a dar algunas pinceladas sobre, sobre él. Un criterio técnico, evidentemente, que llega ahí tarde, pero sí que hay situaciones, evidentemente, que apuntan ya desde el año 2021 el marco de protección en el lugar y, evidentemente, la metodología. Eh, que ofrezca confianza. Cuando se hablaba de los diferentes métodos, eh, físico le falta una actualización. Es evidente, el Instituto Nacional está ahí a un ritmo eh, lento, en la velocidad adecuada, pero no en el ritmo adecuado. Eh, otro escenario que es el, el ámbito de Istas 21, del escenario de Copenhague, que otra organización suele utilizar en diferentes escenarios, lo hace como propio, no es propio, evidentemente, es una adaptación, es un elemento, y que yo... Eh, prefiero que los delegados y las delegadas de prevención pacten y acuerden cuál es el sistema y el método a evaluar y evaluar. ¿Por qué? Porque en diferentes escenarios, y estamos hablando de acción sindical, hay otros que pretenden utilizar sus medios, que será legítimo, y ya lo entiendo, pero evidentemente que yo no comparto. Es una visión... Técnica o no, en muchos apartados los 20 factores estresores o los 20 factores de medición son insuficientes. Hay que actualizarlos, tanto en el físico como en listas. Y por ello, estamos hablando de la futura estrategia 2022-2027 en el marco nacional. De hecho, Ana García de la Torre no nos puede acompañar hoy porque hay una reunión con el secretario de Estado sobre la futura estrategia española 2022-2027 y os contaré algo de lo que estamos haciendo en esa línea, que es… Incluir la pata de los riesgos psicosociales en el marco de la estrategia nacional. Evidentemente, eh, tiene que venir acompañado de un plan de acción, y es en el que estamos. La autoevaluación del puesto de trabajo. Cuando se estaba negociando la ley del teletrabajo, muy avanzada, por cierto, en, en grandes cuestiones en el marco europeo, pero no tras ha dejado la negociación colectiva muchos vectores y muchos factores que en una situación de crisis y complicada en el ámbito económico y empresarial nos deja poco margen de maniobra, porque al final, como se suele decir, pactamos jornada, pactamos salario y las demás materias, incluidas la salud laboral y los riesgos psicosociales, con lo que conlleva, se van quedando ahí en un rincón apartadito, y espero que no sea así, y le demos el valor que tiene. La autoevaluación de puesto de trabajo, es decir, la patronal, la COE... La parte más dura, los halcones del, del, del ámbito empresarial pretendían que cualquier trabajador o trabajadora se autoevaluara en su lugar de trabajo. ¿Vosotros lo entendéis eso en un centro petroquímico o en el puerto? Que un trabajador o trabajadora se evalúe su puesto de trabajo. ¿Tiene una formación e información suficiente y necesaria para evaluar las condiciones o lo que es la coordinación de actividades de movilidad en un puerto, por ejemplo? Evidentemente no. Y lo que queremos es que se realice, evidentemente, por un servicio de prevención bien propio, bien ajeno, bien mancomunado, bien el modelo que tenga, pero por un servicio de prevención. Y si puede ser lo suficientemente acreditado y reconocido. Situaciones y manifiestos que se dan. El tema del ámbito de la, de la conectividad estamos viendo como estamos viendo un, un desbordaje de, de la salud mental. Lo decía antes Roberto eh, completo, ¿no? El bienestar. Si algo ha tenido de bueno la pandemia que creo que no es que ha puesto la palabra prevención en boca de todo el mundo. Todo el mundo sabía lo que era un epi, todo el mundo sabía lo que era un ffp2, ffp3 ya más complicado. una mascarilla quirúrgica, un equipo de respiración, aerosoles, que era eso, ¿no? eso de las gotículas que vuelan ahí, que dice mi, mi paisano y amigo Fernando Simón, tan querido y tan odiado a partes iguales. Pero evidentemente hablamos de normas y medios de comunicación y de trabajo. Un trabajador tiene que tener el conocimiento suficiente, la formación suficiente, pero no es un técnico ni medio ni superior para evaluar su lugar de trabajo. Con lo cual, ante esa situación, lo que hicimos es negar la mayor y que, evidentemente, tengas que autorizar tú, si en este caso, que alguien hace a tu domicilio, a evaluar adecuadamente. Yo, en alguno de los líos en los que me he metido, eh, la primera vez que me tocó atender un accidente de trabajo estando en teletrabajo. ¿no? Entonces, eh, corre cuatro o cinco salas, cuatro o cinco teléfonos y nadie sabía, y dicen, llama a este, que seguro que bueno, pues me llega a mí. Una trabajadora, trabajando en remoto para una compañía X, atendiendo a su bebé y realizando la puesta en esterilización de un biberón, literalmente... El niño no ardió por los pelos, pero ya una quemadura muy importante con el agua se le cayó directamente por encima, con la criatura encima, teletrabajando. ¿Ahora cómo explicas que más allá de la tensión y de la ansiedad y la depresión que tenía en relación a qué va a pasar mañana, que fue lo que ocurrió, cómo determinas esa causística en un accidente de trabajo? Y lo que vino después que fue una, una baja mmm, perpetuada en este caso y generada en primera instancia por el sistema de enfermedad común, es decir, por el servicio de atención primaria, y que derivó en un cuadro de ansioso depresivo con una baja de larga duración de seis meses. Por el miedo a la pérdida del puesto de trabajo. Primero explica que cómo me he quemado el mi horario laboral. Con circunstancias que voy a decir que nunca hay que decir, nunca hay que mentir, pero tampoco hay que decir toda la verdad. ¿De qué estoy haciendo yo en mi trabajo? Si estaba atendiendo a mi niño, si voy a prepararme un café, que también entro los tajos se fuma, que digo yo? Si tengo derecho a ir a la cafetera, en mi puesto de trabajo, en mi espacio físico, ¿por qué no tengo derecho a ir a mi cocina a hacerme un café? Accidente de trabajo. El problema vino después, que fue el miedo que le generaba el comunicar la situación. El miedo que, evidentemente, se le presentó y el estrés y el cuadro ansioso depresivo generado por una situación laboral anexa a su situación personal, evidentemente, que conllevó un cuadro ansioso depresivo con un ingreso psiquiátrico, para que veáis lo que es la importancia de evaluarlo adecuadamente. Conseguimos trabajar que en ese escenario la mutua, a través de una aclaración de contingencia, se asumiera el accidente de trabajo por el escenario de la quemadura. Pero evidentemente al entrar en una vorágine de situación de, de miedo, de pérdida del puesto de trabajo, de la situación generada a raíz de, eh, tuvimos discusiones varias y surtidas. Sujetamos el accidente de trabajo por esa vía, pero lo que estábamos haciendo era cubrir esa parte que evidentemente tenía que haber cubierto la mutua en origen, haber tenido un origen laboral. Independientemente de la situación y el cuadro depresivo que después se sucedió. Casos complejos. Los medios de desconexión, evidentemente lo sabemos. Desconectar, ¿cómo? Los tiempos de descanso. Cuando estáis teletrabajando, ¿quién os mide el tiempo de trabajo? ¿Cómo sabéis que al otro lado no hay un eh, logaritmo leperiano maquiavélico que está viendo cuántas pulsaciones tienes por minuto? En cuántas páginas entras, sales, ves, vas al baño, vuelves y vuelves a donde estabas. Utilizas tu mail, el de trabajo corporativo o no, haces una reserva en Booking, contratas un ave para venir a Barcelona y que detrás de esas decisiones algorítmicas solo hay matemáticas, que tiene que haber una decisión personal personal final con un responsable y nombre de apellidos que las tome para saber a quién tengo que en caso necesario enjuiciar o ha sido la aplicación hablaba antes también del escenario de la digitalización de las plataformas ¿eh? de globo de libero de otras por no hacer publicidad ninguna evidentemente, ...de esa desconexión y el derecho a la desconexión de sus trabajadores... ...que trabajan 24-7 y que cuando vino nuestra amiga Filomena... ...cuanto más trabajaban y más pedaleaban, más subían en el ranking... ...y aquellos que tenían el miedo de perder el puesto de trabajo... ...porque no ascendían en el ranking, eran tratados con ansiolíticos... ...24 horas al día. ¿Y cuánto ha crecido el consumo de fármacos antidepresivos en este país? Evidentemente, tenemos avances pocos, pero que van en esa dirección, y el Código de Identificación de Enfermedades, los CIES, catalogados evidentemente, ya apuntan, desde el marco general, la ONS, ya incluye esa patología y el burnout que tiene que ver con esa situación del trabajador quemado. Yo sé bien lo que es estar quemado, vengo de una fundición, imaginaros, ¿eh? <laughs> fundición de aluminio, donde funda 750 grados, pero que el peor riesgo no era la fundición. Era todo lo que pilota alrededor y, evidentemente, la tensión, el estrés y al trabajar, evidentemente, 24-7, que es lo que conlleva. Es cierto que es un avance importante, que viene añadido al reconocimiento de la OIT como el derecho fundamental a la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho fundamental. No nos olvidemos. Hablamos de seguridad y salud, pero cuando nos sentamos también en la mesa de negociación, la seguridad y la salud lo primero que se nos cae es la mesa de negociación, porque primamos, y lo sé, porque lo he hecho, la jornada. Y el salario, principalmente el salario. Era como aquello del plus de peligrosidad toxicidad, que incrementen el plus de toxicidad o de peligrosidad, ¿no? que pase del 20 al 35. Estamos vendiendo la salud. ¿Por qué no pedimos que eliminen y pongan mayores escenarios de ventilación o extracción y que reduzcamos los valores límite de exposición legales? Que los llevemos a cero, como hablamos en el caso del asbesto. Evidentemente lo dejamos en la mesa de negociación, pero estamos cambiando salud por dinero. Y entendemos que la salud seguro que no tiene precio. Seguro. Diferentes cuestiones y criterios técnicos. El de la inspección de trabajo. La inspección de trabajo ha llegado tarde. No voy a decir que ha llegado mal, pero regular. El derecho a la integridad física, el derecho, evidentemente, a la dignidad de las personas está recogido dentro del marco del estatuto, pero el criterio técnico. Se basan esos tres pilares. El derecho a la integridad física, concepto integral y salud, el derecho a la dignidad, a la intimidad, igualdad de trato y no discriminación, y las normas sobre seguridad y salud, sobre todo, ojo, cuidado, el recargo de prestaciones y los supuestos daños a la salud. Cuando hablamos de un contexto de un accidente y establecemos una petición de un recargo de prestaciones entre el 30 y el 50% en función de la gravedad del escenario y del daño, hablamos de un accidente o una enfermedad profesional. Ahora. ¿Qué hacemos ante una situación derivada de riesgos psicosociales en la empresa? Situación de acoso entre compañeros o entre compañeras, entre iguales, que no solo es horizontal, que se da y en lo vertical todavía más. ¿Cómo actuamos y cómo hacemos para conseguir primero que sea reconocido como un accidente de trabajo o asimilado a accidente de trabajo? ¿Y cómo hacemos para que la inspección entienda y comprenda que es más difícil todavía, y cómo lo pruebo, la carga de la prueba, que eso, susceptible de ser objetivo de un recargo de prestaciones, tiene un origen laboral y es un riesgo grave e inminente. Os reto. Y digo que os reto porque es lo mismo que le dije al jefe de la inspección de algún territorio. Después de participar en una jornada de este tipo en Castilla-La Mancha, se levantó el jefe de la inspección y después de intervenir me da un abrazo y dice, bueno, yo con esta exposición tuya ya me puedo ir. Porque no sabían todavía ni cómo intervenir y todavía no lo tienen ni meridianamente claro. Con lo cual, vosotros, delegados y delegadas, tenéis esa parte. ¿Cómo actúa y cómo interviene el mapa de los riesgos psicosociales bajo el criterio de la inspección de trabajo? Primero, como todo, es necesaria formación. Y hablo de formación a los inspectores de trabajo o a los inspectores de trabajo, que no la tienen. Y hablo en el mapa de los riesgos psicosociales. Hay muchos que tienen mucho conocimiento de la parte del ámbito, del ámbito industrial, de la ergonomía, parte del derecho, pero evidentemente cuando se sientan en un escenario de una evaluación de cualquiera de los sistemas de evaluación de riesgos laborales en el marco de los riesgos psicosociales, es que no saben ni por dónde cogerlo. Empiezan a darle vueltas al papel: esto es rojo, esto es amarillo, este es factor, este es un factor estresor, esto qué demonios es, y al final, ¿dónde acaba? En el limbo, allí quieta la denuncia, pendiente de que llegue alguien que sepa evidentemente sobre la materia y que lo evalúe. Y tiene tres sistemas de actuación. El control de gestión de la actividad preventiva, incluido en el marco de la ley de prevención y el reglamento de los servicios de prevención, que no es nada nuevo. La actuación inspectora de denuncias de los trabajadores sobre exposición a estos riesgos. Si denunciamos por ergonomía o por un atrapamiento o por un factor eh, de un trastorno musculoesquelético potente, que ha llevado eh, a patologías, en este caso traumáticas, al 40% de una eh, línea de producción. Movimiento manual y rápido de cargas ligeras, roturas de fibras, tedondimitis, itis, cualquiera de ellas. Evidentemente está ahí, pero tenemos que trabajar en la línea del factor psicosocial. La organización, la mala organización del trabajo, la trunicidad, el estrés, el ritmo, el trato. Evidentemente son factores que tienen que estar evaluados y además... Hay otra posterior que es la actuación sobre los daños a la salud. Claro, y estamos hablando de la Ley General de la Seguridad Social, que ya hay pasos que ahondan y van en la dirección de intentar que esto tenga un reconocimiento jurídico legal dentro del listado de enfermedades profesionales, que es el tótem. Si no está allí con nombre y apellidos, tendremos que ir vía situación asimilada a accidente de trabajo, a través del anexo 2, y decir que esto es vinculado y derivado del trabajo. Pero, evidentemente, podemos tener problemas, porque lo que queremos es el reconocimiento como tal para que las mutuas, los servicios de prevención, tengan intervención directa. En el tema de las mutuas, las mutuas tienen todavía gestión preventiva, una pequeña parte. Ya sabéis que externalizaron todos los servicios de prevención, un error, una mercantilización que ha llevado al precio y a abaratar el ratio coste, evidentemente, solo por una situación de cliente y mercantilismo, que lleva a un detrimento de la prevención y de la calidad de la prevención y las mutuas serán las que tengan que evitar y que prevenir también el daño, no corregir solo. Hoy vas a una mutua, a cualquiera de ellas, yo pertenezco a alguna de ellas, a alguna comisión de control y cuando preguntas cuántos médicos especialistas en riesgos psicosociales hay, el presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, José Carlos Lacasa, que es más paisano, hace, ¿qué es eso? ¿Uno o ninguno? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos psiquiatras? ¿Cuántos reconocimientos de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo en esa línea? Uno o ninguno. Y sobre esto quiero hacer una mención. En todas las mutuas, en todas, tenemos compañeros que nos representan. En comisiones de control, en comisiones de prestaciones especiales y en la junta directiva. ¿Sabéis cuántas reclamaciones se presentan de este tipo en el conjunto de las mutuas a nivel nacional? El año pasado, 12. A nivel nacional. Y hablo de mutuas que tienen cobertura de 5, de 6, de 7 millones, de 800.000, de mil, de 400.000. Igual que en otro tipo de patologías, pero incido en esta: que levantamos mucho la voz, que está bien, pero escribimos poco. Hago costar en la hoja de reclamaciones de la moto, igual que si no me atienden por un accidente de trabajo, un eguince que he tenido a, a la salida del trabajo, cuando llego me bajo del autobús, y el jefe de equipo dice que ha sido el domingo jugando al fútbol, y yo al fútbol juego la Play 3, por ejemplo. Escenarios que tenemos, evidentemente, José, que actualizar. Sí. Con eso termino. La Ley General de la Seguridad Social nos abre la vía del reconocimiento de la enfermedad profesional, y evidentemente... Todos estos escenarios los tenemos encima de la mesa. Y lo que os solicito es que seáis parte activa de ellos. Y evidentemente, eh, esto, campañas de prevención, sensibilización, concienciación. Al final, y lamentablemente en este, en este mundo, como en la mayoría, funciona lo de la zanahoria y del palo. Si viene el inspector y me mira mal y me dice que me advierte de que me va a meter por una falta grave 30.000. Porque no tengo la evaluación de riesgos psicosociales hecha, igual aunque eso sea por interés económico, la va a hacer. Hágase. El tema de los bonus en las mutuas, que los delegados de prevención nos llama a la empresa, a capítulo en el Comité de Seguridad y Salud, dice, oiga, ¿me firmará usted el bonus este porque hemos sido buenos de la leche? Y dice, bueno, será usted, se lo habrá querido usted cuando duerme. Y eso no cierra los ojos porque no sabe lo que te van a hacer o incluso le vas a hacer tú. Evidentemente, yo tampoco lo haría en su presencia. Situaciones que se dan y que tenemos que debatir y que tenemos que intervenir es la participación de los delegados y la delegada de prevención. Es un campo que, evidentemente, tenemos ahí. Tenemos situaciones del estrés laboral, violencia, acoso en el trabajo, la consecuencia de la desconexión digital, el estrés no ligado al ámbito laboral, que también intervienen directamente los propios inspectores. Es decir, no ligado al ámbito laboral, ¿a qué es? A que tengo que tener. Dos contratos de trabajo, porque no me llega con un contrato para mantener mi, mi situación. Antes hablaba Nuria del objetivo tres de los ODS sanidad y bienestar, yo me quedo con el ocho, trabajo decente trabajo decente, ¿m? que es decente tener un trabajo digno, que cumpla tus expectativas, no solo en las económicas, sino en seguridad y salud laboral y en el marco completo y específico, como en este caso, de los riesgos psicosociales. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, José. Eh, entretenido y, y bueno, eh, poniendo en el sitio a los delegados y delegadas que tienen una tarea ardua por delante, eh, aunque tenemos esos derechos, la verdad es que a veces cuen cuestan ejercerlos en los centros de trabajo. Es una desgracia, si no fuese porque eh, nuestros afiliados, afiliadas, delegados y delegadas están más o menos cubiertos y tienen el asesoramiento que necesiten en muchas ocasiones, la verdad es que donde no hay ese, esa probabilidad, las deficiencias son enormes. ¿eh? No, no llegamos. Como hemos hecho en, el, en la mesa anterior, vamos a dar unos minutos para hacer unas preguntas, si tenéis alguna pregunta, a alguno de los ponentes. Buenos días a todos. Eh, voy a intentar expresarme en castellano, dado que soy portugués. Eh, a ver, eh, en mi empresa tenemos aprobado un protocolo de prevención ante el acoso laboral. Y efectivamente, en una empresa que tiene 2.400 trabajadores, tenemos situaciones de acoso laboral, denuncias que al final llegan al comité de seguridad de salud y acaban por ser investigadas. Pero como hablaba. Eh, como hablaba ahora en la presentación José, eh, efectivamente estas situaciones que se comproban como un acoso laboral nunca generan después una baja. O sea, son situaciones que efectivamente generan estrés y pueden llevar al trabajador a pedir una baja, pero acaba siempre, siempre por ser una baja por IT común y no por IT, por IT profesional. ¿Y de qué manera ante un... Una vez que tenemos un hueco en la ley que no permita que el trabajador pida una baja laboral, ¿de qué manera en este momento puede el trabajador defender su punto de vista de que es, es derivado de un, un accidente laboral? O sea, eh, ¿denunciar ante la inspección de trabajo? Eh, ¿Pedir una determinación de contingencias en el INS? O sea, es una pregunta que, que nos preocupa. Sí, bueno, en, en este caso, eh, las dos vías. Está claro que si hay una comisión de investigación de, del marco del acoso, que entiendo que la hay, que está establecida como tal, primero, evidentemente, eh, la cuestión de, de, la, de la información y dónde se maneja, porque eh, el peligro está en que eso se traslade fuera también al derecho de la intimidad de, de, la, de la acosada o del acosado en este caso. Puede haber dos escenarios: que sea de la escala jerárquica, es decir, jefes, mandos, cuadros, o que sea entre iguales. Evidentemente. Si eso es de conocimiento del Comité de Seguridad y Salud y está en ello, primero, plantear el marco de la denuncia ante el INS, una aclaración de contingencias para que determine la patología, haciendo costar el análisis si lo hay y las conclusiones de la comisión de investigación. Si evidentemente el INS puede decir que eso compete y es un ámbito común, que es lo normal, lamentablemente, pero lo normal, lo que puede ser y lo que puede derivar es trasladar eso, evidentemente, ante la denuncia ante la inspección de trabajo. El marco del acoso está tipificado y está, evidentemente, establecido y tiene muchos contenidos, más allá del sexual, evidentemente, de otro tipo de acosos, que tienen deriva y que pueden ser derivados a una contingencia asimilada a accidente de trabajo. Ya los hay, ya hay jurisprudencia y, en el caso máximo, evidentemente, se le va al jugador social, artillando y, evidentemente, teniendo bien claro cuál es el escenario de la defensa jurídica de los compañeros del servicio jurídico. Que esté bien armado es complejo. Porque es muy difícil en muchas cuestiones. En el acoso, a lo mejor es más fácil, pero en el ámbito del estrés y los cuadros ansioso-depresivos, la carga de la prueba muchas veces se complica mucho por, por demostrar esa situación, que no quiere decir que no sea real, pero que, evidentemente, para tener todas las pruebas es como si te dejan de pagar en una nómina tres veces. Al final, hay una constatación de que no hay un reflejo de un importe en tu eh, hoja salarial o en tu ingreso, donde sea. Pero el, el trasladar. Toda la situación que uno siente y cómo se encuentra en esa patología que tiene un origen laboral, que puede ser eh, la mala sintonía con los compañeros, que hay un expediente de regulación de empleo, que hay despidos, que hay un proceso electoral, que los hay, y hay otros compañeros, otras organizaciones, que yo he sido fruto del objeto del deseo de alguna de ellas en el sentido malífico de la palabra, ¿eh? y acabaron en el juzgado de lo penal, no de lo social. Pero evidentemente era una situación manifiesta y conocida. Insultos, agresiones, hasta que al final cogen tono, cogen nivel y es algo que es tan obvio, es tan evidente que algún imbécil, permíteme la maldad, lo graba. Una prueba manifiesta que su señoría ve y dice: Oiga, que esto es ya no es que. Es que no sé quién escribe aquí, que pone, no sé qué, te vamos a dar lo tuyo, ¿no? O, mira qué guapa estás esta mañana, o. Te hemos visto pasear por el parque. Al final hay alguien que tiene una prueba. Eh, y además tienen el valor de difundirla en los medios, TikTok, Twitter, no sé qué, no sé cuántas. A este de la UGTLM da lo suyo, pues cuando voy a sus señorías, solo me hace falta decir, entre usted aquí, mira aquí, y dice, ah, pues vengan ustedes aquí. En primera y en segunda instancia. Es difícil. Hay que hacerlo. Hay que abrir vías. Y evidentemente, los pasos al final, la jurisprudencia irá abriendo líneas de intervención que sus señorías también... Si te toca el de dos vas bien, si te toca el de seis, ojo, cuidado, y si te toca el del 7 no entres y acuerdas la sala. Pero bueno, hay que ir dando pasos en esa dirección y hay sentencias y hay situaciones que incluso algunas mutuas algunas muy pocos casos reconocen como una situación asimilada de trabajo. Sobre todo se han dado en circunstancias del ámbito jerárquico de jefes de equipo, de jefes de área, hacia eh, operarios operarias. En este caso hablo más, lamentablemente, de operarias, pero también se de operarios. Hola, buenas. Antes que nada, interesante toda la jornada de hoy y agradecer a todos los ponentes la exposición. Eh, soy del sector sanitario, delegada de prevención del sector sanitario, un sector que ya sabéis que en los últimos tiempos pues, ha sufrido sobre todo desde la parte más emocional y de estrés, ¿no? tanto a más a carga física sí, pero sobre todo psíquica. Fácil y muy difícil, las dos cosas. En cuanto a los tiempos de descanso y demás, está claro que tenéis un convenio de aplicación y de referencia. Jornada. jornada. Eh, tenemos tiempo de descanso bocadillo 15-20 minutos en función de, de la condición y del convenio que, que tengamos de aplicación de referencia, pero es que es eh, solicitar de aplicación, eh, lo voy a decir así, full time, es decir, a qué tenemos derecho y a qué es establecido como tal. Si evidentemente dentro del seno del Comité de Seguridad y Salud, que habrá diferentes fuerzas sindicales, hay unanimidad, yo lo tengo claro. Interpretación y aplicación del convenio de los factores y los coeficientes de descanso reductores. No hay más. ¿Que hay acuerdo y que la patronal, que entiendo que la Administración Pública, sea bien a razones? Perfecto. ¿Que no? Es aplicación e intervención de la propia inspección. Sabiendo que tendremos que forzar al marco de la intervención de la inspección por la vía de lo que queremos solucionar, no de la sanción. Como se suele decir, perro no come perro. O sea, a la sanción, a la Administración no, no le va a hacer nada, no la van a sancionar. Pero evidentemente pedir establecer los factores correctores necesarios para la aplicación en justicia del convenio o del de horario, evidentemente en función del estrés. Si está medido como tal y hay una situación de coeficientes de factores reductores en una cadena de montaje, en cuanto a la situación de movimientos repetitivos y aplicación del procedimiento de trabajo, MTM1, MTM2, el que sea, evidentemente el factor psicosocial es un elemento más, como desconexión y como descanso, que decir del sector sanitario. Salíamos a aplaudir a las ocho, pero se nos pasó pronto. Sí. Fuentes esenciales y claves, igual que otros colectivos. Pero evidentemente una de las peores situaciones que hay es la falta de recursos en salud mental dedicados a la propia administración. Ya no hablo de la salud pública. Lo que pedimos es los recursos suficientes y necesarios y es más complejo porque ahí entramos hablando de las vías presupuestarias, de los escenarios de las diferentes consejerías de turno, pero evidentemente lo que nos faltan son medios, recursos y profesionales. Y ahí sí que, evidentemente, entiendo que la organización, en su marco de reivindicación general, está en esa situación, pero evidentemente hay que apretar al gobierno de turno para que los... Escenarios presupuestarios de cobertura a ese número profesional es suficiente. Si hablamos de la inspección de trabajo, los ratios del marco de la Unión Europea están en 10.000, 11.000 trabajadores. El rango medio territorial nacional está en 17.000. Casi duplicamos. Si un inspector tiene que cubrir 17.000 trabajadores, pues la primera denuncia llega el día 1 de enero y entra la salida del año siguiente, del último día del año siguiente. Eso es real, datos como tal. Con lo cual, medios recursos y en el tema del Comité de Seguridad y Salud también estar evidentemente en ese escenario por acta y por escrito de las peticiones concretas y específicas para elevarlo, si cabe, a la inspección de trabajo, no queda otra. Si existe Consejo de Relaciones Laborales o no, que creo que sí, puede ser un elemento de discusión, de apoyo y evidentemente es la presión. Sin presión no hemos conseguido nunca nada. Tenemos una organización que tiene ya 135 años de historia, que aquí conocéis bien, y fruto de la negociación y de la presión, hemos alcanzado lo poco o mucho que podamos tener. Pero, evidentemente, lo poco que tengamos, aguantémoslo, y, evidentemente, para, frena, pero acelera. Hola, hola a todos, gracias por el, las jornadas de hoy. Eh, ha sido muy interesante. Me llamo Silvia, soy delegada de prevención con mis compañeros de, de UGT Surveys Publics, Servicios Públicos. Entonces, una cosa que quisiera llevar un poco ¿no? al debate o a la reflexión, ¿no? un poco después de escucharos, es el tema de los riesgos psicosociales en la función pública. Comparto plenamente tu reflexión, pero eh, que la inspección no es competente no es cierto. La inspección es competente. Otra cosa es que no sancione y que no sancione la Administración, pero puede proponer y establecer planes de intervención en ese escenario concreto y determinado. Podemos hablar de turnos, podemos hablar de turnicidad, podemos hablar de jornada y evidentemente eh, no sancionará a la propia Administración, pero sí que establece en función de la denuncia o de la consulta, responde a y dice, se tiene que establecer el plan de evaluación, no se ha realizado la evaluación de riesgos, hágase, en el plazo de, con los responsables, quien sean, eh, periodo de ejecución, no sé qué. Y si en el plazo de no sé qué volveremos a pasar, en el caso de las empresas eh, privadas, cuando vuelve a pasar el inspector, si no han tomado las medidas generalmente que dicen que van a tomar, les casca. 10, 15, 20, depende. Leve, grave, muy grave, lo que sea, la Administración no le sanciona, pero sí que le corrige. Evidentemente, capacidad de intervención tienen. Otra cosa es la pacidad en el sentido sancionador administrativo de esa parte, de la propia Administración, pero sí que corrige y le puede establecer los planes de intervención o enmarcar la hoja de ruta, evidentemente, de aquello que queda pendiente de establecer, hacer, pausa de bocadillo, oiga que no se cumple, ¿cómo que no se va a cumplir? No le va a sancionar, pero va a decir, tiene derecho usted a los 20 minutos establecidos en el convenio colectivo de publicación en el registro X, cúplase, si es que es de aplicación, es decir, es que ahí no hay más, que no le va a sancionar. Ya me gustaría que las sanciones también que establece la Proposición de Trabajo fueran finalistas y que fueran ámbitos preventivos, que no lo son, que van a las arcas de la hacienda pública. Pero vamos, insistir, y la vía del jugador social siempre está ahí. Muchas gracias. Bueno, pues eh, vamos a terminar con esta mesa la jornada. Nos faltará el compañero Camil, eh, que, al cual le damos la palabra. Yo solamente un, recordaros una cosa. En el Ayuntamiento de Barcelona eh, se, se hizo el acuerdo para cuidar la salud mental en el trabajo, en el cual participamos todas las organizaciones. Eh, y ahí es donde yo te conocí. Eh. Gracias. Adelante, Camil. Bé, gracias a vosotras. Gracias. a l'àrea externa per muntar aquesta jornada ara diré alguna, alguna cosa s'ha anat ja, també el he quedat jo ara li, li, està comentant a la Núria a l'última jornada que vam fer de salut laboral sobre ergonomia no? no sé si era éreu algú o no sí bueno, pues, repetiré alguna que vaig dir llavors dic, hòstia, si lo sé no l'ho viarà conta No? I em sembla que en alguna altre anterior ja ho havia dit, perquè el... bueno, i primer de tot la importància de situar l'element de la salut mental. No? I a la jornada d'ergonomia que fèiem, no? posava la contraposició, que ja fa uns quants anys, tot i que no es mira tant, els temes d'ergonomia són molt presents en la salut laboral, en el món del treball, i els temes de salut mental no. no? I evidentment, com s'ha dit aquí, arrel del Covid, doncs, sí que mira, ha agafat una mica l'empenta tot l'element, no? I jo sempre dic, ara parece que el tema de salut mental apareix amb el Covid, no? I putejats a la feina, no? Eh, ja fa anys i segles que ho estem, no? Però sempre s'havia relativitzat, no? Com potser fa molts anys, molts anys, molts anys, també els temes d'ergonomia, especialment, no? Lo del mal d'esquena, no? És es que este tiene cuento, no? O l'altre no sé què, o en certes indústries, Uh, per exemple, tot el tema de l'oïda, no? hi ha molta gent que té sordera perquè quan estava entrant en la indústria aquell soroll permanentment que semblava que no, que no, que no, t'acaba fent. Bueno, ja no dic els temes doncs, de la gent que ha treballat en l'oralita o en d'altres qüestions. No? Dir, hi ha coses que, que formen part de del dia a dia i tenim que entomar, no? I sembla que la salut mental o, o l'estrès provocat per la feina, doncs, pues, oi, això que has de fer és prendre tot més calma no? eh? i si tens eh, un problema con el jefe d'allò no, això mira, això he de parlar i arreglar-ho no, pues no, no? I per tant jo crec que és veritat que és difícil eh, a vegades poder fer el diagnòstic no? és molt difícil veure quan hi ha un moving, quan hi ha a vegades una persecució sindical no? un altre element eh, que nosaltres patim no? i que altra gent treballadora no pateix, no? la persecució sindical no només el fet de si et putegen o no et putegen, no et fotran fora de la feina o no, és les conseqüències que té també aguantar, eh, aguantar aquella, aquella situació. No? Clar, és veritat que és difícil o no hi ha protocols prou clars a l'hora de finir-ho, però jo crec que hem d'anar cap aquí. No? I quan deia ho explicàveu ara tot el tema de la inspecció de treball, no? primer que hauríem de fer la inspecció de treball, és posar una denúncia a la inspecció de treball perquè els inspectors i inspectores de treball tenen, els hi han de fer una inspecció perquè segur que des del punt de vista de ritmes de treball i de no sé què no compleixen. No? Per tant, el primer que hauríem de fer és això. No? perquè al final el que, el que deia el company no? que, per cert, gràcies per venir hacía dies. ell i jo havíem coincidit quan estàvem d'acció sindical els dos ell a Aragó eh, i jo aquí i jo aquí a Catalunya doncs també és un problema. Què fan molta inspecció de treball? No justifico, eh? Doncs moltes vegades, què passa quan heu anat en certs moments al cap per una urgència? Que davant del dubte no tens res, no? I no ho fan perquè siguin males i mals professionals, sinó perquè tenen un nivell de saturació que a l'hora de poder fer un diagnòstic bo, no tenen temps suficient. No? I no justifica ni una cosa ni l'altra, i no dubto tampoc de la seva professionalitat, però sí que és evident que hi ha un tema de més mitjans, no? I suposo que potser també el que hauríem de començar a plantejar, tema inspecció de treball i el tema judicial, obrir vies en els òrgans sí. extrajudicials de conflicte suposo que és complex, però també seria una via, és a dir, si podem ara, ara estic improvisant en voz alta, eh? Si podem dintre del Tribunal Laboral demanar una comissió de mètodes i tiempos, no? Jo recordo que em van fer una fa molt temps a Port Aventura per quan es tenia que... quin temps es necessitava per netejar les habitacions, no? Pues amb d'altres, pues segurament hi hauria d'haver una via que també hauria d'anar de poder situar, és a dir, quins elements tenim de diagnosi, si no quines especialitats tècnics et poden, et poden definir. No? I, eh, per tant, jo crec que aquest és un element a seguir treballar, aprofitar que és un moment en què eh, doncs, la salut mental doncs, ha entrat no? i ja no està mal vist. És a dir, no passa res si us preneu un ibuprofeno. No passa res. Com et prendràs una valeriana ja... Uh, este, I ja si t'acabes prenent un tranquimacin ja ni te cuento. No? I si has de prendre una pastilla per dormir, no ho digues. O sé que ha dit que tomes CBD, que queda un poc més así, que tampoc és un porret, eh? Però, no. Ho estic ironitzant, però és així. És a dir, hi ha certes malalties que podem reconèixer que les tenim i hi ha d'altres que està mal vist que les tenim i al final les dues són malalties. No? Per tant, jo crec que hem de fer que totes les malalties, tots els problemes de salut, doncs, estiguin en el centre. I, i els ritmes de treball, que són els que acaben provocant, es posen altres qüestions com són l'assetjament eh? o persecució sindical i d'altres. Però hi ha alguns ja d'origen i més generalitzat que han de canviar en molts casos no, esteu treballant la mateixa gent que estava o menys amb més feina no? i per tant això ja és el primer element per tant puguem marcar pautes no? jo crec que hem de seguir treballant la UGT de Catalunya jo crec que ho estem treballant no, no només en aquesta jornada no? sinó en el dia a dia i anar situant donar-li un centre i després evidentment que quan fem la nostra acció sindical les companyes i companys de feina també ens facin cas que no dic, ara, ara venen aquests dels sindicats no? amb el tema de la, de la salut mental o no, no, que també en puguin prendre consciència perquè jo crec que estem molt millor des de que ha començat a sortir moltes notícies amb el, amb el Covid, però jo crec que encara ens queda eh, molt camí per recórrer. Però al final la base és les condicions de treball. És no només com et tracten les persones que tenim superiors, que també, no? sinó les condicions que tenim, els ritmes que tenim, el que, el que anem assumint. No? I, i, em servei, I em va perfecte acabar dient el que moltes vegades ja hem dit, no? fa, fa cent anys eh, que es va aprovar la jornada laboral de 8 hores, potser després de cent anys ja toca, no? i llavors, com ara, quan plantejàvem les 8 hores, no només era un tema de treball, eh? eren 8 de treball, 8 de lleure, 8 de descans. Ara el concepte lleure i d'altres s'ha modificat, no és el mateix que llavors, quan es deia 8 hores també era per excloure també el treball infantil de tota aquesta situació i els torns de nit, i hi havia tot una sèrie d'elements, jo crec que ara cal un nou repartiment del treball. Amb l'objectiu, quin? Doncs de treballar millor, de treballar menys i de cobrar més. Moltes gràcies.